Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva jornada de fútbol por la inigualable Deporte Libre Radio. Tu canal deportivo en YouTube, suscribite, dale me gusta, hacele clic a la campanita y te enterás cuando estamos con los partidos en vivo. Ya estamos para Uruguay, el mundo, estamos con Enzo Fernández, con Gonzalo Tría. Le vamos a dar las muy buenas tardes a nuestro querido amigo y compañero Gonzalo Tría. ¿Cómo anda, Gonza? Gracias por estar acá. ¿Cómo andás, Ezequiel? ¿Cómo andás, Enzo? Gran plantel hoy para un gran partido por la fecha de la segunda división profesional entre Rocha, Uruguay y Montevideo. Una gran tarde acá. Un clima barranquillero de mucho calor, pero mucha pasión por el fútbol. Y estamos una vez más acompañando esta nueva transmisión en un gran partido que nos tendrá esta tarde. Como primera hora a Rocha y a Uruguay-Montevideo por un lado. Y luego, en la nochecita, más tarde tenemos la segunda hora a Danubio también jugando. Un gran encuentro para el cierre de esta fecha de segunda hora. Estamos ya en vivo. Suscríbanse a Radio del Timbre en YouTube, al igual que Deportes Libre. También recuerden de seguirnos por futbolclub.uy señal 2. Futbolclub.uy señal 2. Y obviamente que también entrar a www.radiodeltimbre.weble.com, a todos aquellos que le quede más cómodo el buscador, www.radiodeltimbre.weble.com. Y la verdad que muy contentos de vivir una gran tarde de fútbol por dos elencos que prometen mucho. Recordemos que el partido anterior habíamos tenido, bueno, de que hacer el partido de Rocha también, que nos dejó un gran encuentro y, bueno, un gran desempeño del elenco celeste del Este. Así que, bueno, hoy el elenco de Pueblo Victoria contra el elenco del Este, que se van a medir a primera hora, y vas a estar viviendo junto al relato de Ezequiel Club, comentarios de Gonzalo Trías y Enzo Fernández, una gran tarde de fútbol. Bueno, le vamos a dar la bienvenida acá a nuestro querido compañero Enzo Fernández para toda la información y toda la previa de este gran partido entre Rocha y Uruguay-Montevideo. Bienvenido, Enzo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Gonza? También para Ezequiel, buenas tardes para todos. No saben cuánto vengo repitiendo que yo soy más del team invierno que el team verano acá. Si ustedes ven cómo están vestidos el relator y Gonzalo también, que va a ser tarde comentarista, se van a querer matar prácticamente. Pero bueno, bienvenidos a todos a la nueva fecha de la Liga de Ascenso Profesional, fecha número 18, ya está llegando su fin, lamentablemente. Y como dije en anteriores transmisiones, no sé si vamos a tener una segunda división profesional de esta categoría, con varios equipos que quieren intentar llegar a la primera división del fútbol uruguayo, otros que quieren entrar a luchar por la zona de los playoffs, y cómo no, cómo está la tabla del descenso también, ¿no? Y prácticamente acá, no sé si hablamos de zona de descenso, obviamente para Rocha, que lamentablemente está muy comprometido, pero sí para Uruguay-Montevideo, que Uruguay-Montevideo ganando se puede poner en cerca de la zona de playoffs, y sobre todo también para los que están luchando, ¿no? Como Juventud, como con Cerro, como con Defensor Sporting, Danubio, Racing, que está segundo por diferencia de goles, en la misma línea con Danubio, con 31 puntos. Y Albion, el pionero, puntero del campeonato con 36 puntos. Y habrá que ver lo que suceda esta noche ante Atenas, sabiendo que si gana Albion, parece ya que se va expreso a la primera división del fútbol uruguayo. Pero bueno, veremos bien lo que pueda pasar de aquí hasta el final. Falta muchísimo todavía, todo puede cambiar, todo puede pasar. Y sobre todo, la próxima fecha van a haber varios encuentros que pueden definir varias cosas. Muy bien, excelente ahí todo el análisis con Enzo Fernández a la cabeza, con Gonzalo Tría también aportando todo lo que es la información. Estamos en una nueva fecha, en esta fecha número 18, la fecha 18, ya en la recta final, ¿no? En lo que es este campeonato de segunda división, este campeonato especial y único, ¿no? Donde se juega todo en un mismo estadio, donde el nivel es bastante alto. Y bueno, ¿no? Estamos teniendo lindos partidos interesantes, con esfuerzo, con polémica, con sorpresa, con todo un poco, ¿no? Que están teniendo los partidos con mucho condimento. Pero bueno, una jornada con mucho calor, 33 grados, primavera, verano, como le digo yo, ya en esta etapa. Y bueno, a algunos les gustará el frío, a otros les gustará el calor, obviamente que hay para todos los gustos. A otro le gusta la estación intermedia, como es el otoño, como es la primavera. Pero bueno, a mí me gusta el verano. Estamos bastante cómodos, obviamente que ahora se siente mucho el calor, porque estamos, a pesar de que estamos bajo techo con chapa, pero el mormazo siempre está. Cuando caiga la noche, seguramente algún vientito va a levantar y bueno, esto va a estar un poquito más agradable. Así que bueno, usted se lo va a perder. No quiero ser malo, ¿no, Enzo? Usted se lo va a perder porque se tiene que ir, pero bueno,
capaz que se puede quedar. Escúchame una cosita, pero hoy con la nueva tecnología lo puedo ver por el celular el partido. Hoy lo puedo estar escuchando por ustedes. No, pero sí, pero si refresca y hay un vientito agradable, por el celular no le va a llegar. Mira que tengo un viaje largo a casa, todo puede cambiar de acá. ¿Está bien? Ya le digo que pronosticado, sí. De noche va a seguir haciendo calor. Bueno, claro, no, pero no, está bien, pero cuando se vaya el sol va a aflojar algo, digo yo, ¿no? ¿Cómo me dijo? Cuando el sol baje, porque en un momento el sol se va a ir. Va a entrar la señora luna. No, igualmente va a seguir haciendo calor. Usted no estuvo ayer de noche en su casa. Sí, claro. No, estuve en casa y bueno, bastante agradable. Estuvimos con el túnel, lo recuerdo que usted se perdió el programa. Imperdible ahí con el caballero de la noche. ¿Apodado por quién? Por mí acá, me hago responsable de los hechos. Sé que ir a juicio, no hay abogado, pero yo tengo... Paulito Guatini, caballero de noche, gran programa ayer. Se dice que se bailó mucho por allá por la zona del hipódromo, dice que se gozó el programa. Y bueno, sigan el canal de Túnel de Recuerdos, sigan todas las redes de Radio El Timbre, Deportes Libre. Y bueno, gran transmisión mientras ya ingresa Rocha, camiseta celeste, short negro, medias negras, tradicional de uniforme, mientras que la terna arbitral ya está con su casaca y media flujo, short negro, saludando a los jugadores de Rocha, mientras que esperamos el ingreso del elenco de Pueblo Victoria, del elenco de Uruguay Montevideo, que ya va a hacer su ingreso. Una gran tarde aquí. Estamos en bancada junto a esos fanáticos de Kill Clock. Un clima bastante ameno para pasar calor, ¿no? ¿Cómo la ve usted, Enzo? Bastante ameno, más en cancha sintética, ¿no? Hay que decir también que se regó esta cancha, pero no quisiera ser los jugadores que están jugando ahora mismo, que van a jugar esta tarde y encima con una cancha sintética que a veces puede hasta quemar. Pero bueno, ¿quién está presentando esta previa, mi estimado Ezequiel? Sí, por supuesto. Tenemos nuestros auspiciantes que nos acompañan siempre, que están con nosotros, agradeciéndole también, contarle que si querés formar parte de toda la cadena de auspicio, te comunicás al 096-152-100, atención al público, de lunes a viernes, de 10 a 18 horas. Vamos entonces a presentar quién se está auspiciando. Muchísimas gracias a todos los que siempre están por ahí, siempre prendido a lo que son estas transmisiones. Muchísimas gracias de verdad y de corazón por estar del otro lado, siempre con nosotros. Bien, está presentando Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratar al 096-152-100, atención al público, noche viernes de 10 a 18 horas. Ahora sí, vamos a ir a la presentación general de todos los oficiales en esta linda transmisión. Esta transmisión deportiva está presentada por Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público de ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿cree tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso frotante. Contacto 094-12-1695 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Bueno, muy bien, impecable. Entonces, arranca, se mueve, se juega, señoras y señores, rodando. Y ya estamos con este partido, ya sentimos, ya vibramos, ya disfrutamos este encuentro.
de la segunda división profesional por Deporte de Radio, tu canal deportivo en YouTube y www.radiotimbre.boli.com. Así que bueno, estamos siempre en vivo para Uruguay y el mundo. Saludar a Martín Rodríguez, que está por ahí prendidito. Gracias a Martín, señoras y señores. Ya está jugando entonces Uruguay Montevideo frente a Rocha. Estamos en vivo por Deporte Libre Radio. Ahí se viene el equipo rochense, tira el pelotazo hacia adelante de León, que mete el centro cerrado, segundo palo pasado, remate, piden penal, dice que no, córner. Córner para mí, córner, sí señor, es córner. Ay, 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 arrancó con todo, explotó la gente de Rocha, pedía mano, ¿qué viste vos? Se arrancó todo el partido, ¿no, Rocha? Y sobre todo intentando hacerse fuerte por la zona del sector derecho. El desborde me parece que fue del número 17 Rodríguez. Y terminó yendo en la nada, ¿no? Hay que ver de vuelta la repetición para ver si fue mano o no. Pero se viene el centro a favor del conjunto celeste. A ver qué pasa, señoras y señores. A ver, atención, los ojos en el área. Ahí viene el centro. Primer palo. Saca la pelota ahí como puede Uruguay Montevideo, que juega todo de rojo. Viene el centro cerrado. A la bolsa del arquero Techera, que va saliendo cortita por abajo. Y se viene ahora toda carrera Montevideo City Torque. Este partido recién arranca. Perdón, Montevideo City Torque. Uruguay Montevideo. Arranqué con los cables cruzados. Manda la pelota fuera Rocha. El lateral. Montevideo City Torque. La verdad que arranqué con los cables cruzaditos. Y bueno, ahí lateral entonces. Ya lo hicieron. Metieron el centro. Segundo palo. Cabezazo. Al techo del arco. Rodríguez cabeceaba, Barloco tiraba la mano, pelota afuera, saque de arco, señoras y señores. Vamos entonces a estar con la locución comercial en instantes, saludar a Pedro y saludar a Raúl, que está por ahí, siempre apoyando. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos, contratar al 06-152-100, atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, El Raso Azul hace el trabajo por usted. Muy bien, señoras y señores, va el pelotazo hacia adelante. Por ahora estamos con el partido exactamente 0 a 0. Tenemos 2 minutos de esta primera parte en el Estadio Charrúa, con 33 grados de temperatura, impresionante. Se está viniendo con tutti la calor. Ya se aproxima el verano, que llega ya por el 21-22 de diciembre. Va la pelota para el picante. El picante va tocando para Torres. Torres quiere escapar. La pelota rebotaba en un defensa de Uruguay Montevideo que marcaba a la izquierda. Va a ser lateral entonces, señoras y señores. Hay lateral para Rocha ahí en la izquierda. Por ahora el partido 0-0. Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratar al 06-152-100. Atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255. El Raso Azul hace el trabajo por usted. Muy bien, señoras y señores. Por ahora el partido está exactamente 0 a 0. Ahí atrapaba el arquero Techera. Va saliendo por abajo Uruguay Montevideo con camiseta alternativa, ¿no? Una bordó, ¿no? Bordó fuerte. Short bordó y medias blancas. ¿Cómo la ve, González? Sí, un estilo torino, italiano, todo vino tinto con medias blancas. Muy lindo el elenco de Polo Victoria. Y un Rocha que se viene arriba, Ezequiel. Se viene Rocha, señoras y señores. Va tocando la pelota para De León. De León tocó la pelota para el picante. El picante que va tirando la pelota por un costado. Se viene ahora toqueteando. Se viene De León, enganchó, lo presiona ahora a la gente en medio campo. Uruguay Montevideo rebota. Le viene quedando la pelota ahora a Arimendi. Falta. Falta, sí señora, y tiro libre, señoras y señores, para el equipo de Rocha, González, a mitad de la cancha. Un Rocha que intenta, que incide, sujando en corto, tratando de avanzar en mitad de la cancha. Ahora tiene la posibilidad de avanzar con un tiro libre, una posibilidad de extender el marcador hacia adelante, de jugar hacia adelante como lo quiere Rocha. Mientras que Uruguay Montevideo se repliega y sale de a poco, mientras que va poniendo también. Muy bien, va saliendo ahora, juega la pelota Pereira. Pereira tocó bajo para Torres. Torres quiso, pero no pudo. La pelota rebota. Se viene ahora con la pelota el jugador Sosa, que va tirando hacia atrás para Coronel. Coronel tiraba un taco, rebotó. Recupera ahora Rocha para Torres. Torres con la pelota dominada. Pasa uno, pasa de dos, escapa Torres. Quiere escapar, lo bajan, falta. Dice que no, el juez del partido, que Cervantes. Va saliendo ahora entonces Uruguay Montevideo con la bola al pie. Por ahora tenemos 4 minutos, casi 5 de esta primera parte. Por ahora estamos 0-0 acá en vivo por www.radiotimbre.com, la radio que divierta tu sentido. También estamos en YouTube, en nuestro canal deportivo, en la inigualable Deporte Libre Radio. Dale me gusta, hacele clic a la campanita, suscribite al canal, totalmente gratis. La suscripción cabe acotar y acabar, y nos ayudas a seguir creciendo y te enterás cuando estamos con los partidos en vivo. A la
pelota para Ramos. Ramos que va, señoras y señores. Toca la pelota para Gómez. Se viene de la punta, es el miedo. Va Uruguay Montevideo. Toca por abajo. Rebota. Queda y no más. Cierra que te cerrará justito. Y Rocha en defensa. Va tirando para Ferreira. Ferreira va tirando hacia arriba para el picante. Picante Pereira en campo propio. Tres cuartos de cancha. Luchaba, no puede. Igual tiran hacia arriba. De León que quiere. Luchaba, no llegaba. Y sale Uruguay Montevideo con la bola. Le va quedando el pelotazo largo. Viene corriendo ahora en la izquierda. Se viene ahora Sosa, bailó, escapó, sigue Sosa siempre con la bola en la izquierda, mete el centro cerrado, Barloco voló, metió el manotazo, el ahogado, queda el rebote, no sabe Barloco, va Ferreira, le pega el arco, gol, gol, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, se fue la pelota, dice, se fue la pelota, Oxey, ¿qué cobró? Adelantamiento, como parece que el jugador que participa cuando el remate toca la pelota y eso es lo que genera el Oxey, pero veremos ahora el replay. Lo pronto fueron dos jugadas en la cual Quiroga corta. El sector derecho de ataque de Rocha cuando va al avance es cortado por Fernández, es cortado por Quiroga. Se quejaban de dos posibles faltas seguidas en el avance de Rochense. Un Uruguay Montevideo que logra gestionar una jugada, logra desplegar en el avance cuando va al ataque. Y bueno, tiene un gol que era anulado, pero fue el primer intento profundo que tuvo el elenco de Uruguay Montevideo. Y un Rocha que iba intentando, ahora está jugando más en la ofensiva. Muy bien, señoras y señores, arranca lindo el partido, luchando Rocha, luchando Uruguay Montevideo, un poquito más Rocha con la bola, señoras y señores, estamos en 6 minutos, 0-0 en el Estadio Charrúa, se juega, usted lo vive, usted lo disfruta, lo palpita, lo escucha por Deporte Libre Radio, va saliendo del fondo entonces, el equipo de Bordeaux. Esta tarde, señoras y señores, va para Maurera. Maurera tocó la pelota para Gómez. Y va Massi Gómez en la izquierda. Quiere escapar, la tocan por abajo. Se viene Massimiliano Gómez. La pelota rebota. Se viene ahora el equipo rochense que por ahora quiere, pero no puede. Empata 0-0. Hay tiro libre ahora. Falta. Falta en el ataque de Rocha. Ya en la izquierda, ya de defensa ataque. El equipo de Vinieri, Enzo. No utiliza mucho la vía por derecha Rocha. Ya prácticamente la cuarta aproximación que intenta el conjunto celeste del este y sobre todo en velocidad. Sí, al número 17 Álvaro Torres, pero bien atento estaba el número 8 Maximiliano Gómez por el lateral izquierdo. Muy bien, señoras y señores, estamos en vivo entonces. Gracias a todos los que están conectándose lentamente, trabajando y escuchando. Va el pelotazo largo para Ramos. Ramos para Ferreira, enganchó, le pegó. Y va loco. Y va loco, que atrapa contra un palo y sale por abajo con una de Boblin. El pase filtrado por arriba del número 2, vuelta Fernández para el nano Ramos que avanzó. Esperó la llegada de Pichulo Ferreira que hizo la diagonal, enganchó a su pierna izquierda, le pegó y bien atento estaba Barloco abajo. Bien Barloco, bien Barloco, bien atento este arquero que tiene 41 pirulos, si no me equivoco. Exactamente. Sí, 31 le iba a dar, le regalaba 10. Le restaba 10 a Barloco, que me iba a decir lo que estás diciendo, es una cosa de loco, pero bueno, está bien. Un abrazo grande para Barloco. La quería meter y lo logró, ¿eh? Usted lo logró, lo hizo de nuevo. Ya, Barloco va a decir, ¿qué estás diciendo? Es una cosa de loco, ¿estás loco? Dice Barloco. Si yo tengo 41, no 31. Igual me iba a agradecer, ¿no? Yo pienso que... Sí, claro. Pues. A lo que sí, porque siempre lo mencioné bien. Divino. Bueno, señoras y señores, ahora tiraban el centro, buscaba por la izquierda y Rocha quería, pero no podía. Pelota es fuera y lateral para Rocha. 8 minutos, Rocha un poco más con la bola, pero se para bien Uruguay Montevideo, ¿no? Exactamente, y sobre todo también intenta el conjunto rochense tener por lo menos el primer remate del arco, ¿no? Ya lo había tenido el conjunto de Uruguay Montevideo en los pies de Michel Sosa, le había atajado Martín Barloco, después llegaba el gol, que todo terminó invalidado, pero Rocha por ahora no le podía hacer daño al arco del número 13, Carlos Techera. Muy bien, recordemos que Fernando Falz, el juez principal del partido, primer asistente Sebastián Solder y segundo asistente Heber Godoy. Señoras y señores, vamos a repasar a Rocha con Barloco, De Ávila, Cardoso, Niski, De León, Torre, Cesani, Arimendi, Ferreira, González, Pereira. Esos son los jugadores de Rocha que está jugando. Uruguay Montevideo con Techera en el arco, Fernández, Maulela, Gómez, Quiroga, Coronel, Ramos, Muga, Sosa, Rodríguez y Ferreira. Los 11 Uruguay Montevideo, igual en un ratito Enzo y Gonzalo me va a estar contando cómo se paran bien los jugadores. Va el pelotazo hacia adelante, buscaba Ramos, quería pero no podía, deja salir Rocha, señoras y señores, dejó salir el equipo de Rocha. Ahora va a venir el lateral para el equipo rochense, Rocha con
la tradicional, ¿no? Camiseta celeste, número negro, short negro, medias negra. Bueno, señoras y señores, gracias a todos los que están ahí. Se viene ahora González, enganchó, remató, rebota en un defensa. Urgamo Tevedo, que justito. Ahí en la izquierda se ponía adelante y lateral entonces. Ahí lateral para Rocha, que sigue teniendo la bola, que se le hace más fácil cruzar la mitad de la cancha con la pelota al pie. Estamos en exactamente 9 minutos, casi 10 de este primer tiempo, 0-0 en el Charrúa, abriéndose la fecha 18 de esta segunda división profesional. Mete el centro, terminó saliendo un remate al arco. El que termina siendo el atacante de Rocha, bien Techera, bien parado el arquero uruguayo Montevideo, que va tirando el pelotazo largo, buscaba Facundo Rodríguez, buscaba pero no encontraba, pica y barló con la puerta del área grande, se queda con la bola, atrapa y se toma su tiempo, amaga una, amaga dos, sale por abajo, no, sale con un pelotazo largo, señoras y señores, va hacia adelante, la pelota que viene rebotando, le viene quedando la pelota ahora de León, de León controla, pasa a mitad cancha con la pelota al pie, va para Arimendi, Arimendi para León, corre que te corre, va al 15, presiona, saca la defensa, saca que te sacará la defensa de Uruguay Montevideo. Hay lateral ahora en la derecha, señoras y señores, para Rocha, que sigue atacando, que sigue estando con la pelota al pie. Por ahora estamos con el partido exactamente 0-0. Tenemos 10 minutos y medio, casi 11. Estamos con Fernando Tría, estamos con Gonzalo Tría, estamos con Enzo Fernández. Para que no te pierdas nada. Más tarde viene Gastón Munio. Y con Gonzalo, y quien te habla, vamos a estar haciendo comentario y locución comercial para el segundo partido. Juega Danubio a segunda hora y vamos a estar prendidito también. Hoy tenemos doblete, doble jornada tenemos. Ahí lateral otra vez de León, lo hizo, rebotó en un defensa Urgamo Tevedo, va otra vez para pelota ahora para González, toca hacia atrás, perdió la pelota, agarrate Catalina, se viene a toda carrera Uruguay Montevideo, va el pelotazo largo, se viene Pichulo Ferreira y va Pichulo con la bola, amaga, tocó hacia el medio, justito un defensa de Rocha, la manda al corner tras un esfuerzo de Barloco que corría pero no llegaba. Hay córner por Uruguay Montevideo. Parecía que tenía todo para dar el pase, para despejar, pero prefirió hacerla personal. La pelota se va al córner, es una nueva oportunidad para el elenco de Pueblo Victoria, que tiene todo para abrir el marcador. Y las llegadas que se han dado del ataque han sido por ese sector, a través de Pichulo, a través de Fernanda, que ha dado los pases certeros. Ahora viene un buen córner, veremos si puede extender el marcador Uruguay Montevideo. A ver qué pasa, atención, atenti. Ahí viene el córner, pasado segundo palo, rematan, rebota. Muga quería, pero no podía. Le viene quedando la pelota hacia adelante. Va saliendo el equipo de Rocha, la pelota que va hacia arriba para el picante Pereira, el picante habilitado. Bien cerrando ahí, bien cerrando Uruguay Montevideo con la bola. Señoras y señores, va la pelota ahora para Techera, Techera que va, pierde la bola. Se viene ahora Uruguay Montevideo para Muga, Muga para Sosa, Sosa le pega. Malo, desviado y afuera, deja salir Barloco, saque de arco para Rocha. Una buena proyección de Fernández, que trataba de, cuando le pegan sus compañeros la pelota en la saga, prefirió cortar al medio con un pase filtrado para el número 9, que después definía de mala manera. Estaba observando que Picante Pereira, bueno, parece, tras haber tenido dos partidos anteriores buenos, hoy el técnico Piano decide dejarlo en la titularidad. Un 77 que ha sido siempre bastante incisivo en su entrada y bueno, y bastante preponderante en el ataque. Hoy decide ir en los 90. Está jugando por sector izquierdo, tras la marca del zaguero Fernández y Quiroga. Veremos cómo lo lleva el partido Picante Pereira, que tiene a su lado a González, el número 18, secundado por Ferreira, número 5 atrás, y bueno, y Arismendi, que es segunda Ferreira. Así que veremos cómo se da el partido. Son dos elencos que van intentando, un Rocha que va queriendo, al igual que un Uruguay Montevideo que va ganando metros, pero un Rocha que cuando tiene el balón, su delantero se arrastra en la marca hacia adelante. Se viene ahora el pelotazo largo, Picante que viene buscando, cierra justito, cierra Gómez. Gómez va tocando la pelota para Fernández, Fernández va tocando ahora por un costado para Sosa. Sosa tiró el pelotazo largo, corría contra la izquierda, no llegaba, sí llegó, tocó para Gómez, Gómez para Ramos, Ramos para Sosa, enganchó, va Sosa, le pega el arco, desviado y afuera, Ramos termina rematando, número 8, saque de arco para Rocha que sale. Otra aproximación más del conjunto de Uruguay Montevideo y esta vez Nano Ramos, que está muy participativo en estos casi 15 minutos de la primera parte. Un remate lo dejaron solito el número 8 en la media luna, pero lamentablemente para ellos esa pelota se fue afuera. Hay que tener en cuenta también que por el lado de Rocha
Martín Cardoso, el número 4, el defensa, y César Pereira, el picante de delantero, son los dos que están en capilla con las tarjetas amarillas. Uno más se pierde en el próximo partido. En el lado Uruguay-Montevideo son Facundo Rodríguez, Walter Fernández, Pablo Pires y Michel Sosa, los que están en capilla. Pablo Pires que está en el banco de suplentes. Muy bien, señoras y señores, estamos en vivo entonces, 14 y medio, casi 15, va la pelota para Pereira, Pereira tocó hacia el medio, luchaba Rocha a la izquierda, viene cortando y se viene ahora, Sosa que va, se viene Michel Valdíez, caro, capó de uno, pero no capó de dos, trabó justito ahora Rocha, sale por abajo, señoras y señores, va la pelota para Cesane viene tirando al centro arriba, la pelota rebota, es otra vez lateral, señoras y señores. Por ahora el partido está exactamente 0-0, un poquito más Rocha con la bola, ¿no, Gonza? Exactamente, un Rocha que va avanzando, pero un Uruguay que ofende también por derecha. Ha tenido como destacados Aldo Fernández, Ramos y Rodríguez arriba. El sector de derecho de Uruguay Montevideo que va avanzando. Y un Rocha que a través del picante logran descargar para él. Esperemos que sepan utilizarlo bien a los delanteros, más que nada por este calor incesante que hace. No sobrecargar tanto un área del campo de juego, sino tratar de jugar más en conjunto. Esto va para las dos instituciones, ¿no? Porque se da eso de que si un canal de juego se hace más fácil, se intenta siempre por el mismo lugar. Y con este calor debe estar bravo para ir y venir, ¿no? Exactamente, señoras y señores. 15 minutos. 15 minutos cuando la pelota va atrás para Barloco. Vamos a presentar los 15 minutos, señoras y señores. Saludar a Rodrigo y a Agustín, que está por ahí prendido. También a Esther, ahí, que siempre nos está escuchando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar del otro lado. Va el pelotazo hacia arriba. Viene buscando el picante Pereira, que venía buscando. Se presenta a los 15. Va la pelota para González. González quería, pero no podía. Pierde la pelota. Ahora sí, vamos a estar presentando a los 15. Recuperó Uruguay Montevideo. La perdió Rocha. Se viene Muga. Quiere enganchar en la izquierda. Corta justito Rocha y vamos a presentar los 15 minutos. Van 15 minutos de juego. Presentó Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratala al 096-152-100. Atención al público, lunes a viernes de 10 a 18 horas. Se venía de León ahora corriendo por la banda izquierda, quiere pero no puede, cierra justito ahora como puede Muga. Muga que va tirando la pelota por un costado, viene buscando ahora Gómez que va, falta en el ataque de Rocha y tiro libre por Uruguay Montevideo. Por ahora el partido está 0-0 en un sector de la mitad de la cancha donde se tranca mucho, donde se mete mucha pierna. Señoras y señores, va a venir el lateral entonces para el equipo de Uruguay Montevideo en esta jornada de miércoles con mucha calor, miércoles 27 con calor, va tocando la pelota por un costado, se viene ahora toqueteando, le viene quedando la pelota Uruguay Montevideo, viene Sosa quiere, la pelota rebota, le viene quedando por un costado. Por ahora estamos con el partido exactamente 0-0. Viene corriendo ahora Coronel, tocó la pelota para Facundo Rodríguez, le pega al arco, rebota, le sale el pase para Techera que bata al fondo, toca atrás, remate de Facundo, la pelota que rebota, vuelve a revocar, le viene quedando a Fernández, la cambio de primera notable, se viene Michel Sosa, enganchó, rebotó, queda rebote, otro centro, pasado segundo palo, no llega nadie, y pelota afuera, sale Rocha, ahora un poquito más Uruguay-Montevideo, Gonzalo. Uruguay-Montevideo que ya cambia el sector izquierdo de avance, de ataque, un Coronel y un Walter Fernández que están con todo. El robo de Coronel es uno de los segundos robos que tiene en este primer tiempo, el 5 de Uruguay Montevideo. Y un Walter Fernández que da un pase de derecha a izquierda rasante en goleada de playa, ¿no? Usa un buen recurso para cambiar de frente y viene el posterior pase para el ataque de Uruguay Montevideo que no puede finalizar. Si Uruguay Montevideo afina la puntería, tanto de Rodríguez y de Ferreira, puede estar el primer gol de Pueblo Victoria, ¿no? Es fundamental cuando vuelva a robar Uruguay Montevideo, vuelva a salir del fondo a través de Coronel que está teniendo un excelente partido. Muy bien, señoras y señores, va saliendo ahora con la pelota el equipo Uruguay Montevideo, la tocan hacia atrás y sale de defensa ataque sin apuro. Estamos viendo un partido bastante estudiado, la pelota termina rebotando a la chapa termina la bola, señoras y señores, pobres chapas que quedan todas abusadas, diga que son de la fuerte. Va a venir el lateral, va la pelota para Fernández va tirando ahora
para Fernández, Fernández para Ramos, Ramos que quiere, se la tiraba de taquito para Sosa que quería pero no podía, robó Rocha. Se viene el equipo rochense, señoras y señores, va la pelota para Torre, Torre metió un sombrerito, la pelota rebotó, va tocando para Muga, Muga va tirando hacia la mitad de la cancha, viene recuperando como puede ahora Uruguay Montevideo, la pelota que viene rebotando, querían pero no puede, la pelota rebota, le viene quedando a Torre, Torre va luchando pero va recorta abajo Uruguay Montevideo, ahí lateral entonces, gracias a toda la gente que está prendiéndose ahí a la transmisión tanto por un lado como por el otro, va a venir entonces el lateral para el equipo rochense, en la mitad de la cancha lo hacen, tiran hacia adelante, viene rebotando la bola y va saliendo Uruguay Montevideo con el arquero, sale Techera del fondo, por ahora esto está exactamente 0-0. Esta transmisión deportiva está presentada por Discoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público en ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único, el diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un, ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. Muy bien, impecable entonces, señoras y señores. La pelota que viene rebotando, le viene quedando ahora a Uruguay Montevideo. Parecía un tranque fuerte, pierna fuerte parecía. No sé qué observaron ustedes. Va saliendo Rocha del fondo. No, nada, nada. Fue a trancar justito abajo sobre el Pichulo Ferreira, el jugador de Rocha. También un conjunto de Rocha que trajo muchos allegados. Hay que decir que bueno, no estamos teniendo gente porque aparte por tema de seguridad y de algo se habló, ¿no?, con la televisión para que se pudieran disputar todos los partidos en el Charrúa. Por lo tanto está bien, se pierde lo positivo para los jugadores, ¿no?, que es tener a sus hinchas, pero también no perder la neutralidad, que más en estos casos te sirve bastante. 20 minutos de este primer tiempo, sigue la cosa 0-0, Uruguay Montevideo intentando también con cambios de ritmo, cómo no, y sobre todo influyendo por la zona de los laterales de la cancha, donde también le sirve ese esquema que puso en cancha Nicolás Viñere, 4-4-2, y también va a tener que despertar un poquito más los dirigidos por Bruno Piano, que por ahora, no han tenido ninguna sola oportunidad frente al arco de Carlos Techera. Me parece que van a tener que empezar a ensanchar un poquito más la cancha y buscar ese espacio de afuera del área para intentar rematar ese arco. Muy bien, señoras y señores, va la pelota hacia atrás, González que quería, la pelota rebota, se va afuera y lateral que lo va a hacer de León, señoras y señores, hay lateral entonces, estamos con el partido 0-0, tocaron para Cezanne la bajó de pecho de seda para que duerma, dio la vueltita, tres cuartos de cancha, tocó para de León por derecha, va, enganchó, le hizo pasar un defensor, vamos, te veo que lo marcaba así de León, la pisó, tocó hacia atrás, viene el centro, pasado, segundo palo, salió Techera, se quedó con la bola, señoras y señores, el arquero Techera se queda con la bola y sale por abajo, va saliendo Uruguay Montevideo, por ahora quiere pero no puede Rocha, que tiene un poco mala bola, que genera alguna situación más peligrosa, pero que no ha sido contundente, va la pelota por un costado, se viene ahora al centro, el picante quería, cerró Uruguay Montevideo, la pierde Rocha, señoras y señores, y se viene ahora el pelotazo largo, ¿Qué pasó? El juez para, hay una advertencia, ¿no? La pelota está sin aire, Gonza. Sí, parece que la pelota está sin aire, como los supercampeones, ¿no? O la pelota se desinfla. ¿Verdad? Pues sí, o quedó en pique entre Torres y Ferreira. Ah, tiempo de... ¿Tiempo de hidratación? Colly Black. Muy bien. Está bien, bueno. Un partido que vamos viendo cuando tenemos prácticamente 24 minutos. Un primer tiempo con presentación. Sí. Los auspiciantes para dar toda la información. Exactamente. Vamos a estar presentando la transmisión.
Esta transmisión deportiva está presentada por Dicoteca AMI, tu discoteca para fiestas y eventos. Contratala al 096-152-100, atención al público de ese viernes de 10 a 18 horas. El Raso Azul, limpieza y mantenimiento de grasera, presupuesto sin cargo, trabajo garantidos. Consulta 097-02-5255, el Raso Azul hace el trabajo por usted. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único, el diseñador web es tu mejor opción. Consulta 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, chivito, leme y un. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o tu evento. Contacto 098-831-908. Si necesitas un zapatero, nosotros te recomendamos Zapatería Eugenio en Corrales, esquina General Flores. Contacto 2222-7777 o el celular 099-495-928. iShop, tu tienda online con todo lo que necesitas en artículo de salud. Ahora también ropa y calzado. Encontralos en Instagram como iShop Uy o comunicate al 094-499-745. Álvaro Vilar Construcciones, responsable en pintura industrial y residencial. Y si tenés problema de humedad, placa de seso es la solución. Ahora también colocación de piso frotante. Contacto 094-12-1690 o al correo electrónico temps.construcciones@gmail.com. Muy bien, estamos en 25 minutos, tuvimos el minuto Colibleck, ahí teníamos todos los auspiciantes nuestros también. Saludar a la gente del diseñador web, saludar a la gente del Raso Azul. Así que bueno, vamos a estar chequeando entonces, estamos en vivo por Fútbol Club, ¿no? Eso sí. Bien, bueno, vamos a estar chequeando. ¿Cómo estás viendo el partido ahora, Gonza? Muy bien, excelentemente el encuentro, mientras tuvimos el tiempo de hidratación para los elencos. El elenco de Bruno Piano, que vamos a aprovechar a darle a la gente las alineaciones, ya que nos vinieron bien ahí las planillas. Recordá que por el lado de Rocha, recordá que por el lado de Bruno Piano, Rocha Fútbol Club va del arco hacia adelante con Barloco. De derecha a izquierda en la saga, el número 13 para De Ávila, el 4 para Cardoso y Niski, el 3, que son las líneas de zagueros. Y por izquierda el 15 de León. Más adelante, doble 5 con Sellanes, el número 8 y 16, Arismendi. Más adelante por los laterales, 17 Torres, por derecha con el número 17. Y el número 5, Ferreira. Más adelante, el número 18, González. Y el número 77, el picante Pereira. Por el lado de Uruguay Montevideo, un 4-4-2 también, que nos presenta el número 13 Techera. De izquierda a derecha el 8 Gómez, de 3 Maulera, el 24 Quiroga y el 2 Walter Fernández. Más adelante el 10 Sosa, el 5 Coronel, el 21 Muga y el 6 Ramos. Y más arriba el 25 Ferreira y el 9 Rodríguez. Esas son las diferentes alineaciones que se presentan esta tarde entre Rocha y Uruguay Montevideo. Muy bien, señoras y señores, a ver qué pasa. A ver, los ojos en el área. Atención, señoras y señores, va a venir el córner. Atenti, señora. Señoras y señores, ahí viene el centro. ¡Remate! Rebota córner. Otro córner para Uruguay Montevideo que quiere de cabeza por la azotea. Un gran recurso que utilizaba una gran tijereta que se llegaba a salir el gol de la fecha, ¿no? Pero fue interceptado muy bien por la saga rochense entre Caruso y Niski. Cortaron la tijera del jugador Ferreira que iba adentro del arco. Exactamente. A ver qué pasa, atenti, señoras y señores. Los ojos en el área, toca la pelota cortito, Sosa que va, Ramos que quiere. Sale el arquero Barloco, salió el arquero Barloco, señoras y señores. Saca Barloco la pelota y va, mete en el centro, segundo palo. Saca como puede ahí el jugador de Uruguay Montevideo, pelota afuera, sale Rocha que respira. Y todo venía de un córner, ¿no? El anterior, una buena pirueta por parte de Facundo Rodríguez, el número 9 de tijera. Terminó siendo hacia el córner, después otro córner más. Y en esta última, el centro al primer palo y aparecía Martín Barloco con los puños. Me pareció también falta el arquero. Pero bueno, después de todo, sigue el partido. Ahora Fernando Falce para un poquito el encuentro. A ver qué pide. Ahí da. Pide que se reanude nomás y ahí lateral para el conjunto Rocha. Muy bien, impecable. Entonces, ahora vamos a estar chequeando a ver si estamos saliendo lo que es ahí. En www.radioeltimbre.welly.com
teníamos un pequeño problemita, hay técnico por ese reproductor, pero bueno, estábamos en vivo por Fútbol Club y estábamos en vivo por lo que es Deporte Libre Radio, y ahora ya en breve vamos a estar ahí en el reproductor número uno de www.radiotune.welling.com con la pelota que viene rebotando, saca Uruguay Montevideo. Señoras y señores, ahora sí ya estamos en vivo por la página web, así que vayan nomás tranquilo que ya estamos, va la pelota para Sosa, Sosa quiere escapar, cae, falta, falta contra Sosa, en Uruguay Montevideo dice que no. ¿Ahora qué cobró? Ahora sí cobra la falta para Rocha. Ay, 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 se comió la falta, Gonza. Sí, parece que se comió la falta. La bancada acá de Rocha quedó muy, muy quenchi con la decisión del árbitro. Un false que siempre tiene partidos bastante moviditos en cuanto a nivel de juego, ¿no? Ahora es Uruguay Montevideo que se venía arriba nuevamente. Tuvimos una jugada anterior en que quedaron ahí tanto Ramos como Ferreira en el suelo. Tras una disputa de balón, remate posterior de Fernández. Uruguay Montevideo que sigue intentando arriba, sigue yendo al ataque, pero no logra la definición. Y un Rocha que no llega tanto a la última línea de fondo, pero sigue intentando, sigue avanzando hacia adelante. Reiteramos que los sistemas de juego siguen yendo por el lado izquierdo, por el lado nuestro, aquí en bancada. Lo tenemos bien cerquita con el desborde en la llegada de balón. Y bueno, en unos minutos posteriores, destacar también a la gente que no lo está pudiendo ver, que el Sol toma todo el campo de juego. Prácticamente el que está salvando de Sol sería el arquero de Uruguay Montevideo. Y bueno, y más nada, veremos con lo pasar de los minutos cómo eso va influyendo en el campo de juego. Recién tuvimos la hidratación para que los mismos jugadores pudieran resistir más este partido. Muy bien, señoras y señores, tenemos 30 minutos. 30 minutos tenemos, señoras y señores. Va el pelotazo largo para Ferreira. Y va Ferreira, corde por derecha. Aguantó Ferreira, toca atrás, señoras y señores. Viene el centro, punto penal. Fernández que iba, saca Rocha, Fernández que iba con el centro. Y ya viene el contragolpe, Carta Catalina. Pasó en mitad de cancha, cobró dominada, tocó para Fernández. Fernández que va, justita, justito, cierra que te cerrará. Ahí la defensa, igual le va al picante, levanta el centro, ¡se cierra! Pica ahí del arquero, Techera que atrapa y sale. Entre Coronel y Walter Fernández, destacar la actuación que están teniendo, ¿no? Con los cierres, con los provinciales que han hecho permanentemente, el número 2 y el número 5. Quedan prácticamente en la hora del ataque en la misma línea, uno por la derecha y otro en el centro del campo, junto a Quiroga y Muga. Pero, bueno, Rocha necesita incidir más, necesita llegar más al fondo. Está haciendo menos en cuanto a ataque que Rocha. Pero Uruguay Montevideo tiene más el balón, veremos si puede concretar. Y un Rocha que necesita avanzar más, necesita utilizar mejor a sus delanteros para llegar al gol. Va la pelota ahora para Fernández. Fernández que va tirando la pelota por abajo. Señoras y señores, quiere girar, va tocando la pelota por un costado. Se viene para Ferreira, y va Ferreira, enganchó, le pegó. El arquero Barloco. Y el arquero Barloco abajo se queda con la bola, le pegó finalmente Muga. Y abajo, Barloco atrapa y sale para Rocha. Y otra jugada más por la zona del sector derecho por parte de Uruguay Montevideo. Y otra vez la aparición del número 25, Brian el Pichulo Ferreira, que está siendo muy activo en este primer tiempo. La pelota para el número 21, Cristian Muga, se hizo el espacio, hizo la diagonal, le pegó de zurda y viene abajo Martín Barloco con la número 1. Tapó lo que podía haber sido el primer gol para el equipo de el Pueblo Victoria. Muy bien, va la pelota ahora para Ferreira. Ferreira va tocando la pelota para Coronel. Va Coronel, cabecea Facundo Rodríguez. ¡Gol! 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 De Uruguay Montevideo. Metieron un centro, se durmió Rocha. Y aparece para mandarla a guardar, señoras y señores. Uruguay Montevideo de cabeza. Mete en el centro y el cabezazo y adentro. 31 minutos. Primera parte, Uruguay Montevideo 1, Rocha 0. Y lo festejó todo Uruguay Montevideo, que sinceramente hizo méritos en este primer tiempo, por lo menos para ponerse arriba en el marcador. El gol en contra de Santiago Ávila, el número 13, le jugó una mala pasada. Una mala pasada, le jugó la pelota al número 13, que peinó esa pelota y se le terminó metiendo en el arco a Martín Barloco, que queda ahí mirando toda la situación después del gol de Uruguay Montevideo. Y Uruguay Montevideo pone la apertura del score esta tarde aquí en el Estadio Charrúa. Ahora le gana 1-0 a Rocha. Una desfortuita jugada la de Ávila, un gran cabezazo arriba, en globo. Tras el centro de Walter Fernández, la pelota cae en llovida al ángulo y es el primer gol para el elenco de Uruguay Montevideo. Que lo decíamos, si bien bueno tuvo la mala suerte de Ávila de poner el 1-0 para Uruguay Montevideo, destacar lo que estaba haciendo estos primeros minutos, la llegada más al centro, más completa de lo que era Uruguay Montevideo, llegando al fondo.
insistiendo con centros cortos, centros largos, cambios de frente, pero ahora, bueno, llega este gol que hace un poco de justicia con lo que era el trámite. Veremos si Rocha se puede rearmar, puede intentar exponer el juego para salir de arriba y tratar de empatar rápido. Ari, falta, lo bajaron a Facundo Rodríguez cuando se iba de la punta al medio con la bola en territorio rochense. Señoras y señores, hay tiro libre en 33 minutos. Tenemos 33 minutos, casi 34 de esta primera parte. Tiro libre por Uruguay-Montevideo, que está ganando 1-0 y que quiere encontrar otro gol más. Veremos qué pasa en este tiro libre. A ver, ¿qué pasará acá? El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesubi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del Picante, Catering, Pizza, Tributo, Lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del Picante. Ahora se viene Uruguay, Montevideo, hicieron el tiro libre por abajo, metieron el centro, rematan, rebota. Y va loco, atrapa, Gato de Uraspena ahí en la puerta del área chica, se queda con la bola. Le costó a Barloco atrapar la pelota, ya le Rocha, ahora Uruguay, Montevideo, más confiado por el gol. Y sobre todo también, ¿no?, una jugada notable preparada, el Pichulo Ferreira pase filtrado hacia la zona del área grande. Número uno, Martín Barloco, y justito apareció Michel Sosa, que yo creo que le juega mal ese cómo termina parando la pelota, le queda arriba de taco atrás, y aparecía el número 8, el Nano Ramos, para intentar cabecear esa pelota, y justito la aparición del número 8, del número 5, Darío Ferreira, para tratar de apaciguar un poquito el ataque ofensivo de Uruguay-Montevideo. Todo terminó en la nada. Ahora hay un lateral a favor de Uruguay-Montevideo, centenarizando Tribuna Olímpica. Muy bien, señoras y señores, estamos con el partido entonces. 1-0 gana entonces Uruguay-Montevideo. Estamos en 35 minutos. Con gol de Ávila, está ganando Uruguay-Montevideo. Va atrapando Barloco, la bola sale por abajo. Sale Rocha ahora, el equipo rochense, que por ahora quiere pero no puede. Está exactamente 1-0 el encuentro. Ahora un poquito más el equipo Uruguay-Montevideo. Va tocando la pelota para Coronel. Coronel va tocando la pelota ahora para Ramos. Ramos que va tirando y va el Nano Ramos. Tocó hacia el medio para Ferreira. Ferreira va tocando la pelota por un costado. Se viene ahora Uruguay-Montevideo con la pelota al pie, le va quedando la bola hacia atrás, va saliendo ahora como puede Uruguay Montevideo. Rocha quiere escapar, presionar y robar, pero no puede. Va para Gómez, Gómez que toca la pelota para Quiroga, Quiroga para Muga, Muga para Ramos, Ramos que pierde la pelota, se viene ahora buscando la pelota de León para Niki, Niki que va tocando para el Picante Pereira, ahora para Torre de primera, y va el Picante, está habilitado, tiró, pegó en el palo, no vale, tiraba, pegaba en el palo y no valía. Oxide del Picante, llegó Rocha, se salva el equipo de Uruguay Montevideo. Y qué linda jugada por parte del conjunto de Rocha, ¿no? La aparición del número 17, Álvaro Torres, triangulando con César y Picante Pereira, que fue este último el que remató el arco luego del gran pase del número 18, Diego González. Pero bueno, estaba todo invalidado. Y acá obviamente la gente los ha llegado de Rocha, que se empiezan a calentar un poquito sabiendo que están perdiendo. Y sobre todo en la zona y la situación en la que está el conjunto de Rocha, que está en zona de no permanencia, sino de repechaje, y sobre todo también que se tendría que enfrentar al segundo de la tabla de posiciones de la liguilla de la primera división amateur. Ahora se viene Uruguay Montevideo, a Rodríguez, apunta, prepara, dispara, desviado y afuera contra el segundo palo, el remate, probó de afuera Uruguay Montevideo, que cuando puede, llega, ataca, intenta, ¿no? Por ahora no ha lastimado, pero ha generado, ¿no?, algunas situaciones, a pesar del gol que fue de cabeza, que para mí se termina durmiendo, ¿no?, la defensa de Rocha. Está ganando bien igual, casi le arranca la cabeza el juego ahora, pero está ganando bien Uruguay-Montevideo, ¿no, Enzo? Exactamente, está ganando bien y había hecho mérito. No sé así si podía haber hecho mérito con llegar al gol en contra, sabiendo que estaba muy solo Santiago de Ávila, pero terminó jugando una mala pasada, como dijimos, la pelota al número 13, lateral derecho de Rocha, y la pelota terminó al fondo de la red, y por eso el resultado está como no está, está como está, ¿no? El equipo de Pueblo Victoria ganando 1-0 ante Rocha, y sobre todo también subiendo y trepando la zona de la tabla de posiciones para la aspiración que tiene Uruguay Montevideo, que es entrar a la zona de playoff. Muy bien, impecable. Ahora metía en el centro largo, el Picante buscaba, quería por izquierda, pero no podía, pelota fuera, y va saliendo desde el fondo. Entonces Uruguay Montevideo con la bola, tenemos 38 primer tiempo, gana 1-0 Uruguay Montevideo. Lentamente se nos va
la primera parte. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesubi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Muy bien, impecable. Ahora y córner para Rocha en la izquierda. Cuando trepaban por la izquierda, levantaban el centro y defendió la defensa. Ahí de Uruguay, Montevideo, hay córner para el equipo. Entonces, rochense que busca el empate de cabeza por Azoteate, que termina el primer tiempo. Mete en el centro, segundo palo, ¡cabezazo! ¡Ay, ay, ay! Desviado y afuera, el cabezazo llegaba al jugador rochense, quedó sentido un defensa Uruguay Montevideo, va a salir Techera, pero por muy poquito, ¿no? De cuidado en ahí, apareció el jugador de Rocha cabeceando y se termina perdiendo afuera. Exactamente, otra llegada más de Rocha que quiere el empate, que ahora parece haber levantado un poquito el ánimo y ahora está sentido el futbolista número 2 que ahora mismo se reincorporará. Al partido Walter Fernández, el número 2. Y hay que recordar que es uno de los jugadores que está en capilla por el lado de Uruguay Montevideo con las tarjetas amarillas. Da la orden Fernando False y se reanuda el encuentro. Muy bien, exactamente. Va a dar la orden entonces Fernando False y se va reanudando este encuentro ya en la recta final de esta primera parte. Estamos en vivo, va la pelota para Pichulo Ferreira, que luchaba, quería, pero no podía. Barloco atrapa en el punto penal y sale por abajo con una de Boblin. Va saliendo, 39 minutos, va tocando la pelota por costado, va la pelota larga para Cardoso. Cardoso que va tocando la bola, se viene ahora Pereira, el picante con la pelota en la derecha, va el picante, amagó, tocó a la izquierda, va a meter el centro de Ávila, que va, remate de volea, cabezazo, tapó el arquero, notable. Techera hizo la tajada del primer tiempo, abajo contra el primer palo, saca lo que era el empate de Rocha. Tremendo Carlos Techera, abajo del arco, y ojo que sigue el peligro. Y sigue el peligro, salió en falso, Uruguay Montevideo, perdió la pelota, Barrocha mete el centro, cabezazo, por arriba del travesaño, se pierde afuera, ahora sí saque de arco, respira Uruguay Montevideo, se vino Rocha. Y en dos tiempos tuvo Rocha el gol del empate, ¿no? Qué buena jugada la primera, el centro hacia el área le terminó quedando el número 77 a César el Picante Pereira, que remató de zurda de volea, y abajo del arco apareció el cabezazo número 18 Diego González, y notable Carlos Techera. Ahogando lo que venía haciendo el grito de gol a favor de Roche y el empate. Y después en la segunda peinó la pelota número 18 de González, luego un centro por derecha de Álvaro Torres. Todo terminó en la nada. Saque de arco para Uruguay Montevideo. Pasó calor y más con la calor que está en el Charrúa, Gonzalo. Sí, un clima barranquillesco el que tenemos en el Charrúa. Destacar, bueno, Picante Pereira que cuando llega arriba es incisivo. Lo decíamos hoy, es un jugador importante para el elenco rochense. Y cuando tiene una es complicado marcarlo, es un jugador molesto. Así que veremos cómo se sigue destacando en este primer tiempo para buscar el empate en lo poco que va quedando este primer chico. O, bueno, intenta Bruno Piano remarcar la formación en campo de Rocha para buscar el empate rápidamente y ponerse a tiro nuevamente. ¿A prueba el dicho tiempo barranquillesco de Gonzalo? Sí, claro. Claro, sí, lo apruebo porque en Barranquilla hay calores impresionantes, ¿no? Gran parte del año, ¿no? Gran parte del año siempre tenemos calor en Barranquilla. Cuando de repente estamos a mitad de año, acá estamos muertos de frío, usted chucho la vida porque le gusta el invierno, pero está, allá en Barranquilla hay 30 grados. Ya viene Sosa, enganchó, remató. Iba loco contra el primer palo, seguro, atrapa la bola y sale tranquilo y sin apuro para Rocha. Sí, finalmente fue el remate el número 15, Hernán de León, también de volea. Le dejaron el espacio y obviamente, ¿no? Uruguay Montevideo que intenta encontrar ese espacio. Y sobre todo ensanchando un poquito más la cancha, le pegó al arco, pero se encontró con Martín Barloco bien parado. Y hay que decir que a Barloco, con los tiros que le han hecho, tampoco ha pasado mucho zozobra, ¿no? Está bien, está la mala suerte del gol en contra de Santiago Ávila, el número 13, pero igualmente está haciendo figura en este primer tiempo el número 1 de Rocha, Martín Barloco, y sobre todo para el resultado, cómo está Uruguay-Montevideo, que está bien en la cancha. Que si es por mérito, obviamente el fútbol no es así, pero si fuera por mérito, Uruguay Montevideo tendría que estar un 2-0, un 3-0 arriba en el marcador, pero el resultado está como está ahí por el nombre y apellido que está teniendo el arco de Rocha, ¿no? Como es Martín Barloco, el número 1. Sí, la verdad que impresionante, ¿no? Lo de Barloco, que con son 41 años, si no me equivoco,
termina siendo la tajada impresionante, señoras y señores. Va tocando la pelota por un costado, le viene quedando la bola ahora por un costado para el jugador Quiroga, levanta el centro Facundo Rodríguez, que va, le quiere pegar, jugó hacia el fuera, Gómez que viene, luchó, robó Rocha y sale Niki para De León, De León con la bola, tocó la pelota para Torre que va, se viene ahora González, ahí está el picante que quiere, remató el arco, abajo Techera se queda con la bola, González robó y remató. Y después de que Facundo Rodríguez, el número 9, quedara sentido en la zona de la media luna, qué poco le importó a Rocha, qué fair play, se fue expreso directo al arco de Carlos Techera, para con el pelota dominada el número 18, Diego González, que enganchó a su pierna derecha, le pegó de afuera, remate débil y la controló notablemente el número 13, golero de Uruguay Montevideo. Va la pelota para Rodríguez, se viene Uruguay Montevideo, toca la pelota por un costado, se viene Sosa y está, remató, tapó Barloco abajo, increíble Barloco, una cosa de loco, se viene Rodríguez enganchó, quiere escapar, cae, piden falta, no pasa nada, le levanta, sigue el peligro, van hasta el fondo, le matan el centro, córner, defiende Rocha, ataca Uruguay Montevideo, que antes que termine la primera parte de cabeza por la azotea, Gonza busca el segundo. Excelente la llegada del elenco de Uruguay Montevideo, que intenta que siga ahora nuevamente por izquierda a través de Sosa, se hace más, crece más en ataque, expande su frente de ataque, Uruguay Montevideo domina en el fondo, a una defensa que logra salir, pero con problemas. Ahí hacen cortito, meten el centro, segundo palo, caían falta, señoras y señores. Hay tiro libre para el equipo de Rocha. Había falta en el ataque ahí de Uruguay Montevideo. En la puerta del área grande sale ahora Barloco con el tiro libre. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Muy bien, señoras y señores, va la pelota por un costado, se viene de León para Niki que va la pelota más atrás para que venga Cardoso que va saliendo ahora por un costado, viene toqueteando, señoras y señores, va tirando ahora el pelotazo largo, Cardoso que va con la bola, viene más atrás para que salga de Ávila que va tocando ahora para Cardoso va tocando la pelota por costado, Niki para de León que va tirando la bola hacia arriba, falta, lo bajan al picante, cerca la mitad de la cancha, la falta que se la termina cometiendo Walter Ferreira, el número 2 de Uruguay Montevideo, es tiro libre para Rocha. ¿Cómo ves el final de esta primera parte, Gonza? Bien, tenemos a Facundo Ferreira hoy por parte de Uruguay Montevideo dominando, regateando en el área, Cuantanino en su casa entraba, marcaba, giraba pero no podía definir. Ahora Rocha que sigue intentando el ataque, Walter Fernández que corta a Picante Pereira, lo tuvo que cortar, una falta de ataque inteligente, sabiendo que Picante se venía, te da buenos pases donde le dejas 2 metros. Y un Rocha que termina sediando la zona de Uruguay Montevideo que logra salir del fondo. Bueno, muy bien, había falta cuando quería salir rápido. Walter Fernández, yo dije Ferreira, me equivoqué, ahí de apellido, hay tiro libre por Uruguay Montevideo que va saliendo. Tenemos 46 minutos, creo que descontaron 3, ¿no? Si no me equivoco, creo. Creo que dieron tres ahí. Vamos a estar chequeando a ver cuántos fueron lo que terminaron descontando. Sí, señor. Muchas gracias acá a los colegas que nos ayudan, muy amables. 3 minutos más. Ahí va Sosa, va hasta el fondo, levanta el centro. Córner para Uruguay Montevideo que buscará el segundo antes que termine la primera parte de Gonza. Sí, se viene arriba Uruguay Montevideo nuevamente. Unas cuantas incidencias de... a través de córner, un buen recurso que ha utilizado el Uruguay Montevideo, obviamente de ataque, ¿no? No porque lo haya buscado, sino de que es producto de los ataques que ha tenido. Ahora va de la izquierda a la derecha y ya se va a venir enseguida. A ver qué pasa, ahí viene el centro, punto penal, salió Barloco con los puños, quería irse Rocha de contragolpe, pero viene jugando la pelota por un costado, mete en el centro, cruzado, Pichulo Ferreira que va, se mete adelante, ahí saliendo como puede de León tocó para el picante, lo agarran al picante, falta. Falta en campo propio y tiro libre para Rocha. Lo agarraron, se lo llevaban para la casa. Sí, igual de Fernández que esperó el pique y se agazapó sobre la marca lateral del jugador de Rocha. Y se va el primer tiempo. Se va a Uruguay Montevideo 1, Rocha 0 con gol en propia puerta del jugador de Ávila, el número 13.
un gran partido que vivimos con Rocha, que fue marcando la tendencia, marcando terreno en los primeros minutos, pero un buen Montevideo que se fue adelantando a través de Juan Fernández, de la salida también de la saga hacia adelante de Maulela, Fernández, todo, vamos junto con Coronel Muga, fueron adelantando las líneas, lograron intervenir las fuerzas de Rocha y, bueno, se pusieron arriba en el primer tiempo, más allá de una cosa, tuvieron varias oportunidades de marcar. Un gran partido que se ha dado. Y un Rocha que, bueno, fue insistiendo, pero sin llegar a la última zona. Siempre en tres cuartos de cancha el avance posterior, más tras algunas jugadas del Picante Pereira que avanzaba, pero sin suerte. No tuvimos ninguna clara del elenco rochense. Y bueno, veremos cómo remarcan la formación Minieri por el lado de Uruguay Montevideo y tanto también Bruno Piano por Rocha, que es el que necesita sacar los tres puntos. Recordemos que Rocha viene de sacar partidos complicados y necesita ganar. Y Uruguay Montevideo que viene en recuperación también, y hoy se nota el ingreso de Walter Fernández, se nota el ingreso también de Coronel Los Robos. Importante, yo creo que la gestación del juego partió de la buena defensa, la defensa férrea, y bueno, el mediocampismo también bastante atento del elenco de Uruguay Montevideo. Después la victoria 1-0 ante el elenco de Rocha, se va los primeros 45 minutos, junto a Enzo Fernández en comentarios, junto a Siquel Club en relatos. Saludar a todos nuestros queridos auspiciantes, recuerden que cuando vayan de parte de nuestros queridos auspiciantes, mencionando a nuestras radios y a nuestros medios, pueden hacer a diferentes descuentos. Saludar a toda la gente que está del otro lado. Vamos a estar leyendo mensajes más adelante. Lo vamos a dejar con nuestro compañero Enzo Fernández, con toda la información respectiva. Y ya vendremos luego de la presentación comercial. Bueno, final del primer tiempo aquí en el Estadio Charrúa. Uruguay Montevideo que vence 1-0 a Rocha. Lo habíamos dicho también, ¿no? Merecido resultado para lo que fue y lo que hizo Uruguay Montevideo en cancha. Se podría decir que se mereció por lo menos un 2-0 para irse al descanso tranquilamente. Rocha que lo buscó también con algunas individualidades, sobre todo también triangulaciones por la zona del sector derecho, influyendo la zona de Álvaro Torres, Diego González, César Pereira, que prácticamente son los tres, ¿no?, que intenta llevar un poquito más el eje ofensivo de este conjunto del este. Por otro lado, hay que decir que Uruguay Montevideo estuvo bastante sobre el arco de Martín Barloco, incluso lo ha llegado a incomodar con algunos remates afuera del área y sobre todo adentro del área Facundo Rodríguez, Brian Ferreira. Y Brian Ferreira también, como le gusta la diagonal, la número 25, que cada vez que le dejaron el espacio y yéndose en velocidad, intentó esa diagonal y prácticamente se podría decir que de las que ha intentado, todas les ha salido bien, ¿no? El 100%, y sobre todo dejando esa zurda que tiene el número 25 para intentar quedar frente al arco Martín Barloco y, como no, para mandar la guarda. Y con esto, y si me presenta, vamos a ir con la palabra, ¿no?, de Brian Pichuro Ferreira, de lo que fue su encuentro ante Danubio y lo que decía. Preséntelo. Presenta Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratala al 096-152-100. Antes una al público, no, ese viernes 10 a 18 horas. Antes de ya ir con la palabra, vamos a saludar a Víctor, a Norma, a Olga y a Pedro, que están ahí prendido. También a Julio, que nos escucha en Las Piedras. Y desde Valencia, España, nos escucha Mirta y Juan. Y nos escucha Julia y Erika ahí en el Paso Molino. Así que el saludo para las oyentes que están ahí prendido. Bien, cuando tengas la palabra nomás, adelante. Buenas noches, Brian. Partido raro, partido cambiante. Trámite parejo. Dominó Uruguay por momentos. ¿Qué sensación te queda? Bueno, buenas noches primero que nada. Y no, la sensación es amarga, porque la verdad que hicimos un excelente partido. Trabajamos durante toda la semana lo que podía pasar, lo que pasó. Pero bueno, como te decía anteriormente, si tenemos errores contra estos equipos, lo pagamos caro y bueno, fue así. Contame un poquito acerca del gol. Lo entrenaste en la semana, surgió en el momento tirarlo por abajo de la barrera. No, me hicieron el favor a mí, la agarré, sabía que tenía esa posibilidad, o tirarle para el arquero, porque bueno, la barrera ahora era muy alta, creo que el único que saltó pasó por ahí, y bueno, tuve la fortuna de hacer el gol. De cara a lo que se viene, ¿el objetivo sigue siendo playoffs? Y venimos paso a paso, yo creo que venimos haciendo una muy, muy buena campaña, muy, muy buen trabajo. Quedan finales, estos partidos que quedan van a ser durísimos también, no tanto para nosotros como para ellos también, como para todos, porque creo que es una divisional muy pareja, pero bueno, sí, podría ser que sí, trataremos de revertir, de trabajar en la semana para afrontar a Rocha, que es un rival duro también, y bueno, vamos a pelear ahí arriba. Bien, ahí pasaba la palabra, ¿no?, de Brian Pichulo Ferreira, figura indiscutida en este conjunto de Uruguay-Montevideo, y lo que decía ante Danubio,
y en esa derrota que sufrió ante la Franja por 3-2. Si tiene algún mensaje para leer, dígalo, y si no, nos vamos a la pausa. Vamos a ir a la pausa, hacemos la pausa cortita y volvemos para los segundos 45 minutos. Por ahora gana 1-0 Uruguay-Montevideo. Pausa y volvemos, no se vayan. Inicio de espacio publicitario. De lunes a viernes, no te pierdas Sin Pelos en la Lengua. Tu programa de hondo contenido social, donde tu opinión vale oro. Sin Pelos en la Lengua, de lunes a viernes, de 13 a 14 horas, por Radio El Timbre, la radio que despierta tu sentido. El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web para tu empresa o negocio personal? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o a nuestro correo electrónico digitalesuy21@gmail.com. ¿Tienes un evento social, familiar o empresarial? Discoteca AMI. 2-513-6575 o el celular 096-152-100. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién acudir en lo gastronómico, nosotros te recomendamos recurrir a lo del picante. Catering, pizza, chivito, de Meyun, ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Estás en sintonía de Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. Seguinos en nuestras redes sociales para que estemos más conectados. Twitter, @deporte-libre. Instagram, deporte-libre. WhatsApp, 096-611-651. Tu deporte favorito está acá, en un solo lugar, en Deporte Libre Radio. Zapatero en Maroñas, Corrales y General Flores. Teléfono 22-22-77-77. Celular 099-495-928. Su marca, su empresa o su negocio ahora pueden crecer y llegar más lejos con nuestra publicidad radial a un precio increíble. Comunícate con nosotros
al 096-611-651 y hace que tu negocio crezca y llegue más lejos. Fin de espacio publicitario.
Volvemos, señoras y señores. Estamos a punto de comenzar los segundos 45 minutos. Por ahora, 1-0. Uruguay-Montevideo con gol en contra de De Ávila. Es el que está ganando esta tarde cuando se empiezan a encender las luces acá en el Estadio Charrúa. Porque, bueno, ¿no? Estamos todavía con bastante luz de día, pero la tarde está a pleno. Pero bueno, en un rato se va a ir oscureciendo, ¿no? Como es habitual, se va a ir la tarde-noche y va a entrar la señora noche. Bueno, van a haber dos cambios en el equipo de Rocha. Ya vamos a ver quién entra y quién se va. Se fue Cesane y se fue Arismendi. Creo que fueron los cambios. Voy contigo, Enzo. Exactamente, el primero y segundo cambio en el conjunto de Rocha, que obviamente espera levantar un poquito más en este segundo tiempo e intentar conseguir el empate y capaz que aspirar a intentar ganar el partido. Se retiró el número 16, Matías Arismendi, ingresó con la número 22, Daniel Rojano, el colombiano, y también se retiró el número 8, Fernando Sellanes, ingresó con la número 7, el nigeriano Jimmy Evans. Arranca el segundo tiempo. Arrancó, rodando y ya estamos jugando. Los segundos, 45 minutos. Señoras y señores, la pelota que va hacia adelante, la pelota que venía a buscar ahora, como podía Niski, que va sacando, la pelota rebotaba. La pasada en Ramos, ahí lateral para el equipo de Rocha, saliendo de defensa-ataque, no hizo cambio Uruguay-Montevideo. Hasta el momento sí hizo dos cambios el equipo de Rocha para este arranque de segundo tiempo. Por ahora estamos con el partido exactamente 1-0. Uruguay-Montevideo que gana con gol de Ávila. Señoras y señores, la pelota termina rebotando ahí lateral. Ahí lateral para Uruguay-Montevideo. Ataca un partido con un grito sagrado de gol. Veremos qué es lo que va a pasar. Yo creo que alguna emoción más vamos a estar teniendo. Bueno, vamos a estar presentando el segundo tiempo. Vamos a ir con la presentación de este segundo tiempo que recién está arrancando. Entonces yo me pregunto, ¿quién presenta los segundos 45 minutos? El diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del Picante, Catering, Pizza, Tributo, Lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del Picante. Se viene ahora corriendo Ferreira que va con la bola para el Picante. Picante va hasta el fondo, levanta el centro, corta. Corta y hay córner para Rocha que busca el empate del arranque. Gran contragolpe por parte del conjunto de Rocha. La pared del César Picante Pereira, el número 77, Álvaro Torres, que corrió por el sector izquierdo hasta la línea final, levantó el centro y aparecía por el otro lado, entrando por el vértice del área, el número 7, Jimmy Evans. Terminó restando la saga defensiva del conjunto Uruguay-Montevideo. Bien, arranca con todo. Está sentido en Uruguay-Montevideo. Un jugador, en el equipo de Rocha está sentido el jugador ahí que está siendo atendido, González, Diego González, el 18, que termina teniendo un corte, ¿no? 18 o 19 para González. 18, pero el Sor dice 19, me parece. Ahí viene el centro, segundo palo, cabezazo, se fue la pelota en el aire. Se fue la pelota en el aire, señoras y señores. Ay, saque de arco para Techera que va saliendo. ¿Cómo ves este arranque de segundo tiempo, Gonzá? Bien, intentando Rocha ahora, tratando de marcar el ritmo de juego, saliendo de defensa-ataque, tratando de repetir lo que fueron los primeros minutos de este primer chico. Un Rocha que se para prácticamente con un 4-3-4-4-2 y, bueno, insistiendo sin cambios. Es fundamental tener en cuenta, bueno, lo que va a hacer este segundo chico, porque Rocha necesita empatar, necesita hacerlo rápido si quiere ir en busca de los tres puntos. Muy bien, la pelota se termina siendo afuera. La verdad que hablábamos fuera de micrófono con Enzo, que yo nunca vi que le hayan pegado un cabezazo, pero quizás nos perdimos, ¿no? Lo que le pasó al jugador que está con la 19 jugando, ¿eh? No sé si le cambiaron la camiseta o qué por la sangre, pero está con la 19 el jugador González. Por eso me entreveraba un poquito. Entra con una venda azul. No me sorprendería si se le cambiaron la camiseta. Con todo respeto, pero un cuadro que no sube el 11 correctamente a sus redes sociales, falta profesionalismo.
Sí, es bastante bravo. Se viene Uruguay Montevideo, va la pelota para Ramos, cruza la pelota, no puede. Sigue Evans que la cubre, quiere salir Rocha, Evans que parecía que la perdía, pero se rehizo, se recuperó, tocó hacia el medio, perdió la pelota, recupera la bola ahora Mora para Ramos que quiere capar, Sosa que quería también en la lucha, Evans que vino a marcar, terminó rebotando por último en Sosa y lateral para el equipo de Rocha que va saliendo con el pelotazo hacia adelante, viene cabeceando ahora el jugador González que cabeceaba hacia adelante, que buscaba la pelota, era el jugador Pereira quería pero no podía, la pelota se va afuera empujada por un jugador de Uruguay Montevideo y va saliendo con la bola, tocó para Eva quiere escapar, se le fue la bola lateral para Uruguay Montevideo, lo hacen rápido, atención, se viene de contragolpe, va para Sosa para Coronel, la toca hacia el medio, luchaba a Gómez, cortó Rocha, va para Niki más atrás para el arquero, que en la puerta del área chica va loco, atrapa y sale con un voleo, va la pelota para Cardoso que va tirando el pelotazo largo, se viene a correr, Simi Álvarez peleó, luchó, consigue ahora nigeriano, va Evan que se queda con la bola, sigue luchando, quiere escapar en la izquierda, la toca afuera la defensa de Uruguay Montevideo, hay lateral entonces para el equipo rochense que va saliendo y ahora tiene una oportunidad, ¿no? Por la zona del sector derecho el número 13, Santiago Gabriel, el que metió el gol en contra en el primer tiempo, a ver qué puede hacer el celeste del este si puede encontrar empate. Ahí mete el centro cerrado, a la bolsa de Carlos Techera que atrapa y sale y se viene de contragolpe, agarrate Catalina, se viene Michel, Sosa va de la izquierda hacia el medio, Sosa que tocó la pelota para Coronel que buscaba, pero justito cortó Niki y viene rebotando la pelota y va saliendo como puede ahora Rocha con la bola, va tocando la pelota para Álvaro Torre tocó la pelota hacia el medio, la pelota rebotó, Pichulo Ferreira que viene reventando la pelota que se va afuera y lateral para el equipo de Rocha que va saliendo del fondo. Y acuérdense que después de este partido tendremos Danubio Rampla Juniors, partidazo, dos equipos con diferentes aspiraciones, ¿no? Danubio por intentar meterse en la lucha por el cupo para ascenso directo y Rampla Juniors para intentar acercarse a zona de playoff y sobre todo alejarse un poquito de la zona del descenso. Muy bien, impecable, señoras y señores. A ver qué pasa. Hay problema con la pelota, ¿no? Ahí conversa Piano con lo que es uno de los asistentes. Y supuestamente sí. le habrá dicho que no la pueden tener ellos si no le alcanza pelota. Y seguramente ahí le decía quédese tranquilo, está todo bien, ¿se entendí? Bueno, tenemos entonces segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Por ahora Uruguay Montevideo sigue ganando exactamente 1-0 con gol de Ávila, de contra de cabeza en la mitad de la primera parte. Sí, eso es lo que tenemos hasta el momento, un segundo tiempo que con dos cambios, remarcar también eso a la gente que recién se prende, Evans por Sellanes, el Moreno que va por derecha arriba, el número 7, y Arismendi, un cambio también de lo que es centro del campo, Rojano, que ingresa por Arismendi, son dos cambios que le van a intentar dar velocidad, tratar de darle más juego, más velocidad, sobre todo despliegue, para buscar el avance que Roger no tuvo, si bien llegó a tres cuartos de cancha, no pudo finalizar la jugada. Y bueno, veremos si el técnico acierta en estos dos cambios para llegar al gol. Ahora un choque, traba, que te traba, que te trabará. Hay falta y tiro libre para Rocha. Le mando un saludo a Juan Ramón Carrasco, que el domingo dijo que si lo hubieran dejado a él, hubiéramos salido campeón del mundo. Qué lástima, nos perdimos de levantar la copa. La venta de humo usted tampoco la pierde, me parece, ¿no? Nos perdimos de levantar la copa, che. Y acaba de pasar Fossati, un técnico con historia que va a dirigir a la Nube en un rato, pasó por acá atrás nuestro. Sí, una bestia, tanto Fossati. Y JR, que bueno, en su momento estuvo ahí en la selección. A mí siempre me va a quedar la duda eterna, más allá de lo que nos pasó con Carrasco, de qué hubiese pasado si hubiese seguido, ¿no? Porque después vino Fossati también. Claro. Y no pudimos entrar a Alemania. Pero bueno, nunca menos sabemos. Mal que no siguió. Menos mal que no siguió. Vamos a tener. Esto es un programa. Esto que estamos haciendo es un programa posterior. Sí. Que lo puede tener el viernes desde la tribuna con Pablito Guatini. Sí, Guatín, ¿no? Vamos a preguntar a Pablito a ver qué opina. Ni si hubiéramos salido campeón del mundo, ¿no? Con lo que era Carrasco, se viene ahora Ferreira, va hasta el fondo, le va hasta el centro, corner, cortó justito Rocha, corner, señoras y señores, hay Uruguay Montevideo que busca de cabeza.
por la azotea al segundo. Yo les quiero pedir disculpas a toda la gente que nos esté escuchando, porque la verdad lo que estamos escuchando hoy en día es increíble. Es increíble. En un canal deportivo. Sí, mire, mire los logros que ha, no ha logrado nada, Carrasco. Por algo no se fue nunca al exterior. Se viene el centro. Bueno, ¿seguirá teniendo la vaca? Bueno, ahí viene el centro, punto penal. La roba Uruguay, Montevideo se viene. Perdón, la roba Rocha, va al picante, cruzó la mitad de la cancha, al picante, tocó hacia el costado y está el empate. Tocó, Torre, tiró, tapó Techera, Boca de Jarro, córner. Se agarra la cabeza el jugador rochense. ¿Quién era? Torre. Sí, señor. Quedó sentido, ¿eh? Notable, notable la jugada por parte del conjunto de Rocha. Luego ese mal centro tirado de Uruguay-Montevideo, la agarró César Picante Pereira. ¿Y para qué te digo, no? Expreso hacia el arco de Carlos Techera. Abrió hacia el número 17 Álvaro Torres, que entraba por el vértice del área. Remató el arco. Viene la chique por parte de Carlos Techera, el número 13, que terminó sentido por el golpe de la pelota hacia el cuerpo de él. Y ahora tiene un tiro de esquina Rocha para intentar encontrar el empate. Se viene un cambio. Sí, señor, se viene un cambio, señoras y señores. Va a entrar... Machi, si no me equivoco, usted me lo va a estar confirmando, señoras y señores. Va a entrar entonces en la cancha Franco Machi. Entonces, señoras y señores, es el que entra al campo de juego. Queda sentido, muy sentido Torres, que lo está atendiendo la sanidad médica, perdón, quedó sentido Techera. Torres había quedado sentido también, después se recuperó. Pero bueno, ahora están atendiendo al arquero, sí, de Uruguay, Montevideo, Techera. Entra la sanidad médica. ¿Qué van a pedir? Carrito, ¿no? Me parece. Bueno. Ojo, ¿eh? Ojo, porque capaz que pidió el cambio de bolero. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, sí, señor, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Va a entrar Franco Machi a la cancha, presentado por el Raso Azul, el cambio. Muy bien, se va a ir la variante, la tercera en el conjunto de Rocha. Ya se hizo la primera y la segunda en el entretiempo. Antes de iniciar el partido se viene la segunda. Se retira el número 5, Darío Ferreira. Ingresó con el número 26, Franco Machi. Como dijimos, la tercera variante en el conjunto de Rocha. Veremos bien si con esta variante parece Rocha encontrar un punto medio para intentar encontrar el empate en el encuentro, que por ahora Uruguay Montevideo la está sacando rédito. A ver qué pasa y mete en el centro, primer palo, cargan varios. Pelota estaba afuera. El centro de Torre que se fue en el aire, señoras y señores. Hay saque de arco entonces para el arquero Techera. Está muy sentido Techera, no creo que pueda seguir. Esperemos que se pueda recuperar el arquero, pero me parece que Techera está exactamente más para el cambio que otra cosa. Pero ahí parece que se va a recuperar Techera. Entonces estamos en el segundo tiempo, tenemos 10 minutos de esta segunda parte. Y bueno, presentado por el Raso Azul estamos. Va el pelotazo largo, señoras y señores, viene rebotando. Le viene quedando la bola ahora por un costado. Viene consiguiendo ahora Rocha un lateral, lo hizo el picante tocó la pelota para González. Lo agarraron, falta, dice que no, protesta toda la gente de Rocha, contra Techera y sale el arquero de Uruguay Montevideo. Sí, yo creo que la saga ahí atrás de Quiroga lo retenía, tras la llegada del jugador rojano, pero no cobraba nada, false, el juego sigue, la parcialidad de Rocha se empieza a sufrir un poco, pero Rocha está avanzando más al centro a finalizar la jugada, necesita llegar, necesita rematar más de afuera, por ahí como puede ser otra opción de llegada, y ahora se viene nuevamente el elenco celeste del este. Se viene ahora el equipo celeste, va Rocha, que toca y toca, que quiere, pero por ahora no puede el empate. Va la pelota tocando para De León para Rojano, Rojano para Niki, Niki tocó para Rojano, otra vez tocó en la izquierda. Se viene ahora Niki, levanta el centro, va Evan, segundo palo. Y encuentra Techera, que descuelga y revienta rápido. Sale Techera y mira el contragolpe que se puede venir. Va la pelota hacia un costado, se viene Ramos, baja Ramos. Toca la pelota ahora para que se venga Pichulo Ferreira, tocó hacia el medio, buscaba Sosa, pero corta, que te cortará Rocha en defensa, pedía falta, reclamaba Pichulo, tranquilo, dice Piano, con las manos, cambia notablemente para Pereira, que la baja de pecho, será para que duerma, miró y tocó, toca la pelota para Evan que va atacando Rocha con la izquierda, Evan que va tirando la bola hacia atrás, aparece ahora en campo propio, el jugador León de León va tocando para el picante en la derecha, levanta el centro, Evan, cabezazo, desviado y afuera, no encontró darle dirección a arco, se pierde afuera la bola, sale Uruguay Montevideo. Buena jugada colectiva por parte del conjunto de Rocha. ¿Y cómo quedó también la zona defensiva de la marca que pone Uruguay Montevideo? Zona amplia, y el error también está en el número 10, Michel Sosa, cuando lo tenía solo a Jimmy Evans, no lo intentó presionar, después el centro, ya entrando nigeriano al área, intentó cabecear, lamentablemente para ellos terminó todo en la nada, cabeció muy mal el número 7,
Y ahora repone el conjunto de Montevideo desde el arco. Oh, web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble. El diseño web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del Picante, Catering, Pizza, Tributo, Lemayun. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del Picante. Todos los viernes, de 20 a 21 horas, no te pierdas, desde la tribuna, un programa dedicado 100% al hincha, por Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. ¡Se viene ahora Ramos! Pichulo que buscaba, Ramos que tiraba, ninguno encontró. Encontró la pelota, va loco y va saliendo por un costado, va para Rojano. Rojano que sale de frente a ataque, da un paso, da dos, siempre Rojano, que piensa, que mira y toca hacia el medio. Aparece Torre y va de los zapatos rosados. Torre que va tocando la pelota para González. González que toca la pelota para De León. De León a la derecha, tocó por abajo para Torre. Torre adelantó un poquito la bola y cortó justito. Y cortó justito ahí. El jugador Ferreira la toca afuera. La toca afuera, ahí lateral. No es Ferreira, ¿no? Yo tengo mal. Es Fernández, ¿no? Sí, señor. Es Walter Fernández. Yo sigo con Ferreira. Entonces vamos a estar corrigiendo acá. Gracias, compañeros. Es Fernández, sí. Walter Fernández, el número 2 del equipo de Uruguay Montevideo. Va sacando justamente Fernández. Ahora Madurela que conseguía y se viene Uruguay Montevideo de contragolpe. Cruza en la mitad de la cancha con la pelota dominada. Va para Rodríguez. Rodríguez tocó hacia la izquierda. Buscaba ahora Ferreira. Caía Rodríguez. Pedía falta. El propio Rodríguez y su compañero dice que no. El juez principal Fernando Falsi. Ahora se venía González. Quería escapar el 19 Rochense. Cierra justito ahora en ataque Coronel. Hay lateral entonces para Rocha. Señoras y señores, lo va a hacer el 13. Va ahora para De Ávila. De Ávila que hizo el único tanto atacado del partido, pero en contra, ¿no? En su propio arco. Y le está dando la victoria al equipo Uruguay Montevideo. Gonza, ¿cómo estás viendo el segundo tiempo ahora? Respecto al gol, bueno, una desafortunada jugada de Ávila que le ponen 1-0 a Uruguay Montevideo, pero que de todas maneras remarca un poco lo que fue el trámite de primer tiempo, en el cual Uruguay Montevideo pudo ir de menos a más, levantarse tras el asedio que Rocha le proponía en los primeros minutos. Y en un segundo tiempo que se presenta con un Rocha más llegando, más a través de Ferreira y Rojano, llegando más profundamente. El Picante Pereira que también tiene buenos pases, buenos ingresos y buena disponibilidad de balón para ofrecer a sus compañeros, pero no logra, el elenco de Piano no logra finalizar la jugada. Un Piano que se lo observa obviamente muy movedizo en la zona técnica, porque necesita la victoria, viene de partidos anteriores bastante complicados en los cuales, si bien hizo el esfuerzo, no pudo llevarse prácticamente nada o un empate. Y hoy sería fundamental que el elenco rochense pudiera empatar, al menos para no perder, no dejar puntos por el camino, más de lo que ya ha tenido que dejar. Muy bien, señoras y señores, va la pelota para el Picante, Picante para el León. De León la pasa mal y va saliendo Uruguay Montevideo. Quería escapar con la pelota Coronel, pero cortó justito. Bien, ahora el jugador Niski tocó la pelota para Rosano que tira al centro. Torre que también, ahí va el Picante, va González, lo empuja, penal. Penal, sí señor, lo empujaron a González. Lo empujaron a González, penal para Rocha que puede empatar el partido. Tenemos 16 de este segundo tiempo. Y todo arranca, ¿no? Después de un contragolpe de Uruguay Montevideo que no lo convalidó, justito le salió el cruce el número 3, Guillermo Niski agarró la pelota, se la pasó después al número 10, Michel Sosa levantó el centro, el pase peinado de César Picante Pereira para Diego González que lo terminaban bajando en el área y ahora tiene un penal el conjunto de Rocha para intentar empatar el partido. Hay penal entonces para el conjunto rochense. Muy bien. Para mí está bien cobrado. Para mí lo empujan, señoras y señores. A ver qué pasa. A ver, con este tiro penal. Vamos a ver qué pasa. Los ojos en el área. Le va a pegar Torre. Torre le va a pegar a la bola. Señoras y señores. A ver. Va a venir ahora Torres. Muy bien. A ver, atenti. Torre que va a pegarle al arco. Atenti, atención. 17 minutos de este segundo tiempo. Que no se adelante, pide False. Fernando False, juez principal del partido. Estamos en vivo por www.radiotimbre.com y también por Deporte y Radio, tu canal deportivo. Gracias a todos por estar. Se sigue demorando. Reza la gente de Rocha en la tribuna, señoras y señores. Que te aguante la garganta, que te aguante el corazón. Futbolera y futbolero. Va a venir Torre.
Va Torre, da la orden, false, Sega, tira Torre, gol, gol de Rocha. Torre le pegó al segundo palo, alcanzó a tocar con el pie el arquero Techera, entró igual, empata Rocha, aplauso y solamente aplauso, 18 ya, segundo tiempo, Rocha 1, Uruguay Montevideo 1. Y es merecido este resultado en el segundo tiempo, y sobre todo por todo lo que hizo Rocha, más los cambios. Hay que decir y tener en cuenta la gran jugada colectiva que hizo Rocha para llegar a este penal, ¿no? Y el gran, la gran pegada que tiene el número 17, Álvaro Torres, que la mandó a guardar para ponerse arriba y sobre todo para empatar el partido. Rocha 1, Uruguay Montevideo 0, Uruguay Montevideo 1, empata el partido conjunto celeste del Este, Gonzalo. Antes de remarcar lo que decía los jugadores, bueno, los cambios de Uruguay Montevideo, remarcar lo que decíamos de Bruno Piano, que intentaba y necesitaba empatar, lo logra, logra poner a su equipo 1-1. Un penal, según Ludoso, por el arbitraje de false. Pero un Rocha que se estaba mereciendo por el trámite de este segundo chico. Empatar el encuentro lo logra. Y ahora veremos en el cierre de partido si logra sacar los 3 puntos o esto queda así. Bueno, muy bien. Bueno, va a estar, van a venir cambios presentados por Discoteca AMI. Enzo. Muy bien, sí, se viene la primera y la segunda variante en el partido por parte del conjunto de Uruguay Montevideo. Se retiró el número 6, Gonzalo el Nano Ramos, ingresó con la número 17, Facundo Porley. Y se retiró el número 8, Maximiliano Gómez, ingresó con la número 22, Gastón Rosselló. Obviamente pone en cancha a todos los jugadores para darle un poquito más de dinamismo a la formación que implementó Nicolás Viñeri, que viene implementando toda la semana y sobre todo que parece de no sacarle rédito en este segundo tiempo y para encontrar nuevamente ponerse arriba en ventaja. Maximiliano Porley, ¿no? El número 17, Facundo Porley. Ah, muy bien, así que bueno, yo entendí Maximiliano, no importa. Se retiró Maximiliano Gómez. Ah, claro, entrever eso. Bueno, muy bien, así que entró entonces Facundo Porley. Ahí viene Uruguay Montevideo, mete en el centro, pasó al segundo palo, cargaba Mario y encuentra la bola, entonces va loco y va reventando hacia arriba, señoras y señores. Viene ahora González, que quería la pelota, viene rebotando Sosa la pasada, le queda y no más, sigue ahora el peligro para Rocha, se viene Pichulo Ferreira. 20 minutos tenemos de este segundo tiempo. Va la pelota por un costado. Se viene el picante que se cambió hacia la izquierda. El picante escapó, metió un túnel, tiró, va para Emma, busca y saca justito en el punto penal. La defensa ahora con Quiroga. Quiroga que sacaba la pelota que rebotaba, le viene quedando a Niski, levanta al centro, segundo palo, González que quería, la pelota es reventada, ahí por Maulela, va hacia la mitad de la cancha, viene rebotando, Niski que despeja, la pelota que rebota, sigue insistiendo ahí como puede, el jugador Mora y falta, hay falta para Uruguay Montevideo, señoras y señores, tiro libre. Para el equipo que está empatando 1-1 con Rocha de Ávila. El gol para el primero por Uruguay Montevideo. Y después Torres de penal. El número 17. Termina siendo el gol. Estoy más perdido que Turco en la neblina. ¿Qué me pasa? Bueno, muy bien. Mil disculpas. Ahora sí, muchas gracias. El número 17, Torres, hizo el gol. De penal para Rocha, y viene el centro, segundo palo, Barloco. Barloco se queda con la bola. ¿Qué pasó con Barloco? Ah, quedó sentido Barloco, Bueno. Sí. Es que te va. Ahora está haciendo tiempo, Barloco. Y que no se haga loco, por favor. Déjame tirarlo de eso, porque está bien. No, igual no sé si tanto para tiempo puede hacer Martín Barloco. Además, sabiendo del estado anímico que le dio el gol a favor de Rochi, sobre todo para intentar encontrar como en el 2-1. No me venga a decir ningún chiste al lado, por el favor. El tincho le dicen a la Barloco, ¿sabía? Le dicen el tincho también. A la Barloco, encima me dijo. No, a Barloco, a Barloco. No, a la Barloca no. A la Barloca. ¿Ha escuchado a la Barloca? No. Sí, es un dicho. Sí, cómo no. Bueno. Usted está desactualizado. No me ha dicho. Usted está perdido. O sea, es que, entonces, a ver si qué sabe este. El que madruga. Sí, dio la ayuda. Mira cómo lo sabe y ya sé que no sabe. Le iba a tirar otra cosa, pero no queda bien. No, para la otra. Bueno, González, tiro este clásico, usted lo tiene que saber. Bien de candombe. Siempre que llovió. Siempre que llovió, paró. Muy bien. Lo dijo Rada, no lo dije yo. Y lo dijo el negro Rada. Que le mandamos un fuerte abrazo por si nos está escuchando. Bueno. En la bancada sulfura, por sí. Esos lados acá. Sí, un crack, el negro Rada. Bueno,
hay momento, como dice usted, coli break, ¿no? Algo así. Yo le digo momento de refrescación. Coli break, mi estimado. Y mire lo que acá. Ya está. Llame Madrid usted. Llame ¿qué Madrid le pasa? Usted. Momento presente, de refrescación. Presente minuto de hidratación. Pero ¿cómo no voy a presentar momento de hidratación? ¿Quién está presentando este momento? El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-422221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Bueno, Gonza, te pido un concepto que estamos viendo de acá en 23, casi 24 de este segundo tiempo. Bueno, mientras está el minuto de hidratación tanto de Rocha como Uruguay y Montevideo, un Rocha que luego del empate se lo ve más suelto, más tranquilo, tratando de tomar el campo de juego, tratando de avanzar más por lo que es también la delantera. González, Picante, Pereira. Rojano, con Machi y Evans han hecho la diferencia arriba, ¿no? Hay que remarcarlo también, más allá del penal. Se venía acercando Rocha, Uruguay Montevideo, que si bien seguía teniendo buena marca, ya se vio más por ahí asediado por los cambios, porque cansado no lo voy a decir, porque yo creo que los dos elencos están con el mismo tiempo de juego en cancha. Remarcar el cambio que se estaba por dar en minutos. Pareciera que va a ingresar el golero número 12 de Rocha. Sí, sí. Mauricio. Sí, Frat. Frata, para bueno lo que sería la salida del expediente Barloco, el Gianluigi Buffon Rochense, Barloco, que sí. Bueno, va a dejar el campo, o parece que sigue. Sí, ¿sí? Hay que decirlo, es una cosa de loco. Va a ser de fondo Rocha, esperemos, va a ser apasionante cierre de partido si quiere. Sí, sí, la verdad que sí. Nos estamos poniendo un poquito violento en la cabina por las cosas que están haciendo. Pero usted ya es grande, Sigue Barlo con el arco, hay que decir también que los años no pasan en balde. Y sobre todo también continuar con esto, ¿no? Con un arquero y más de la categoría y los años que tiene Martín Barloco. Después del golpazo que le dio. Ahora una falta durísima a favor de Rocha. La tarjeta amarilla para el Uruguay Montevideo. Ya la vamos a estar diciendo para quién fue. Bueno, muy bien, impecable. Entonces ya vamos a estar confirmando la tarjeta amarilla. Entonces, por ahora estamos exactamente 1-1 está el encuentro. Bueno. Muy bien, 1-1 está el partido. Me parece que Barloco no va a poder seguir así, ¿no? Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Sí, dígame. Hubo tarjeta amarilla en Uruguay-Montevideo para el número 17, Facundo Porley, el recién ingresado. Es la primera de Uruguay-Montevideo, la segunda, porque en la anterior hubo tarjeta amarilla para Daniel Rojano, el número 22. Bueno, muy bien, señoras y señores. Va el pelotazo hacia adelante para Grúa. Grúa con la bola. Viene tirando la pelota por un costado. Rebota la pelota. Le viene quedando hacia adelante. Le va tocando ahora para que se venga por un costado. Se viene luchando Evan. Eva quiere escapar. La pelota que termina rebotando. La pelota que termina rebotando, señoras y señores. Bueno, hay lateral entonces para Uruguay Montevideo. Y parece que va a seguir, Barloco. Sí, parece que va a seguir. No veo, está haciendo aspavientos. Y ojo con esto. Se viene ahora el Uruguay Montevideo, enganchó y está Barloco. Cuando por ley enganchaba, quedaba mano a mano, Barloco le ahoga el grito de gol. Apretó cuadrado y triángulo, enganchó para la izquierda, pero le quedó larga la pelota, no pudo definir. Barloco lo achicó muy bien a por ley que ingresaba. Con aire fresco, el delantero que está con aire fresco, el elenco Uruguay Montevideo. Pero bueno, detrás de Ferreira Rodríguez no pudo convertir. Son oportunidades que hay que aprovecharla, porque eso en la factura después puede ser un partido perdido. Un Rocha que no se puede distraer en defensa, como recién acaba de pasar. Se filtró muy bien en el ataque por ley entre Carlos y Nisky y casi pone el 2-1 para Uruguay Montevideo. Bueno, muy bien, señoras y señores. Estamos 1-1, 27 minutos. Tenemos 27 minutos de este segundo tiempo. Rocha 1, Uruguay Montevideo 1, abriendo la fecha número 18. No se preocupen, muchas gracias. Bueno, quiero saludar a Cristina de La Guada, que está por ahí. A Pedrito también, que está prendido, Pedrito, ahí escuchando. Se pone lindo el partido. ¿Quién nos está auspiciando?
el diseñador web. ¿Querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad. A un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesubi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Bueno, muy bien, señoras y señores. ¿Cómo estás viendo el partido, Enzo, en 28? Y bastante entretenido, ¿no?, en este segundo tiempo. Y sobre todo, ¿cómo está el resultado? Uno para Rocha, uno para Uruguay Montevideo. Los dos intentando, cómo no, crecer un poquito más en lo que es el campo de juego y sobre todo en el resultado. Se viene el número 7, Diego Rosa, en Uruguay Montevideo. Diego Rosa se viene. Bueno, hablando de Rosa, le quiero mandar un saludo a Rosa de Paso Molino. No. A Rosa de Paso Molino, sí. Sé que me va a decir Rosa era maravillosa, pero bueno. Si viene cambio, ¿qué presenta? Presenta Discoteca AMI, tu discoteca para tu fiesta, para tu evento. Contratala al 096-152-100. Atención al público, se viene a 18 horas, dígame. Tercera variante en el conjunto de Uruguay-Montevideo. Se retira el número 25. Brian Ferreira ingresó con la número 7. Diego Rosa. Se fue Ferreira. Buen partido Ferreira, ¿no? De Pichulo, que luchó, metió, aportó bastante este Pichulo Ferreira. Pero bueno, hasta el momento el equipo lo necesitó y estuvo a la altura de la circunstancia. Se viene Torre, va Rocha, Evan cabecea, segundo palo, ahí está González que quería. Falta en el ataque, ojo, después había un remate. Ojo, violento y afuera. Sí. Ojo, piden la sanidad rápidamente. Durísimo el choque. Durísimo el choque por parte del jugador de Uruguay Montevideo, que termina sentido sobre el número 18, Diego González. El número 19, perdón, Diego González. Va la sanidad médica tanto de Rocha como de Uruguay Montevideo corriendo, porque la verdad cayó seco. Seco cayó, sí. Y entra el carrito de Suar. Tremendo, tremendo lo que le pasó. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que va a estar pasando. Pero la verdad que cayó seco al piso, un choque tremendo de jugada. Vamos a ver qué pasa, entra el carrito del SWAT. No queremos preocupar a nadie, pero fue bravo, ¿no? Fue bravo. Bueno. Sí, fue un encontronazo fuerte que tuvieron hasta sanidad. Está el carro también adentro, eso llama la atención un poco, pero esperemos que no sea nada. Bruno conversa con Evan, el técnico también Minieri habla con el asistente. Veremos, a ver. Parece que es Muga, el que está sentido, el mediocampista de Uruguay Montevideo, el que está con la sanidad médica, esperando ser atendido. Y bueno, esperemos cómo va marcándose todo. Y cuando tengamos la señal le vamos a ahondar más cómo fue el choque que tuvieron, porque la verdad fue impactante de ver. Fue tremendo. Vamos a esperar la repetición ahí que vamos a estar teniendo, pero la verdad que fue algo bravo, porque fue a la carrera, ¿verdad? Fue a la carrera y terminó siendo un golpe importante, seco, ¿no? Que el jugador no se lo esperaba. Durísimo, ahí tenemos la repetición. Durísimo, el que se termina llevando finalmente el jugador. ¿Quién es? Muga, ¿no? Muga. Bueno, van a pedir el cambio, ¿eh? Van a pedir el cambio, sigue la sanidad médica. Bueno, muy bien, vamos a esperar a ver qué pasa, lo siguen atendiendo. La verdad que está nocao en el piso, bueno, me están tapando la sanidad médica, un jugador de Uruguay Montevideo y de Rocha también que se arrima para ver cómo está el jugador, pero fue durísimo, hay que decirlo, porque fue un centro, segundo palo, el jugador venía y se los lleva puesto, ¿no? Se los llevan puesto, no lo ve. Hubo amarilla para el número 16, ¿no? En el Machi, equipo 26, rochense. Para Machi, para el número 26, perdón, el 16 ya se fue hace rato. Hace un ratito que se fue, que es Arimendi, que estaba jugando. Ahora está el 26 Machi a la cancha con tarjeta amarilla. Bueno, vamos a ver, se van a venir dos cambios, ¿no? Uno seguramente por el sentido Muga. Vamos entonces con las variantes, señoras y señores. Vamos a repasar entonces los cambios que vamos a estar teniendo en un instante nomás. Quiero saludar a Graciela y quiero saludar a Washington, que está por ahí prendido. Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, siempre escuchando esta humilde audición. Bueno, va a entrar el 14 y el 29. Vamos a estar chequeando. Se va Michel Sosa al Uruguay Montevideo. Ingresa el jugador 14, Diego Villalba. Y el que va a ingresar también es el número 29, Emiliano Coitinho.
estamos esperando a ver qué es el cuatro árbitro de por quién es la salida. Y Muga, el lesionado, obviamente, se va cabeza baja, saludando a los compañeros. Esperemos que se recupere pronto. Gran partido del número 21, que sale por Emiliano Goitinho. Así que entra Goitinho y entra Diego Villalba, ¿no? Exactamente. Se va y entra Sosa, el número 14, y Diego Villalba también. Bueno, muy bien. Impecable, entonces. Se va a terminar siendo ahora Muga, entonces, de la cancha en el equipo de Uruguay Montevideo. Estamos con el partido en 33 minutos de la segunda parte. Estamos en vivo en el Estadio Charrúa. Se está jugando, vos lo vivís, lo disfrutás por Deporte y la Radio. ¿Qué número tenía Muga? Sí, central, centro de campo, junto a Coronel, bueno. El número 21. Ya tiene los 5 cambios realizados el elenco. Se viene ahora el picante, pero Dame Gonza va para Torre. Torre quiere escapar. Corner para Rocha, que quiere el segundo, Gonza. Sí, y como bien decíamos, el elenco Uruguay Motivo tiene los cambios realizados. Un Rocha que se viene arriba. Veremos cómo entra Coitinho para sustituir a Muga en el medio junto a Coronel. Y un Rocha que ha subido en nivel, mostrando lo que fue el principio del primer tiempo y el inicio del segundo también. Muy bien, se fue Muga, entonces sentido. Esperemos que no sea nada grave. Ahí viene el centro de Rocha, segundo palo. Arriba, seguro. Arriba Carlos Techera, que atrapa y saca el pelotazo largo. Sacó rápido, viene buscando como puede la bola, señoras y señores. Ahora la pelota hacia un costado, venía buscando Sosa que quiere, pero no puede. Viene cerrando Coronel, que venía luchando la bola. Rebota, le viene quedando ahora a Rosa que va por abajo. Se viene toqueteando ahora para Villalba, que quería pero no podía, cortó justito. Ahora el equipo de Rocha y se viene de contragolpe. Señoras y señores, va la pelota para González para Pereira, perdió la bola, recuperó Diego Rosa y va Rosa, toca Rosa, no la mete al medio, justito lo traba la defensa de Rocha. Y ahora igual Rosa se quería rehacer, presionaba, la tocaba por la izquierda, no llegó nadie de Uruguay Montevideo. Era el número 22, Gastón Roseso, que luchaba, pelota afuera y lateral para Rocha. 34 minutos tenemos. Vamos a presentar entonces estos 34 minutos. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Se viene ahora González domina de pecho. Falta del ataque, para mí falta contra González. Tiro libre entonces para el equipo Uruguay Montevideo que sale. Sí, me quedo pensando en Machi, ¿no? Cuando venía el ataque, Rocha tenía todo para meterle más velocidad, más furor al ataque. Machi que demoró dar los pases en dos oportunidades, pero ni bien así recuperó el rebote, le quedó en sus pies. Levantó, pasada. Y bueno, la pelota quedó en el medio y pudo recuperar Uruguay Montevideo. Y mejoró la oportunidad porque se puede haber cerrado más. Puede haber intentado buscar más el centro del arco para rematar o buscar un pase al medio. Bueno, ¿tenés alguna novedad de cómo se retira Muga? Y se va en ambulancia Cristian Muga. Ya lo subieron a la camilla, ya se están cerrando las puertas y acá hacia el SWAT. Bueno, veremos bien si mientras te curan los minutos la página principal de Uruguay Montevideo puede dar alguna noticia de lo acontecido, pero golpe durísimo, durísimo de Cristian Muga sobre Diego González, que fue el que terminó chocando y cayó seco el número 21 de Uruguay Montevideo. Sí, la verdad que cayó como muerto, ¿no? En el piso. Fue tremendo lo que pasó. Bueno, en un ratito ya lo tenemos acá, acá pegadito nuestro, a Gastón Muño, que va a estar relatando el partido de segunda hora. Vamos a estar con Gonzalo Tría, con quien te habla, Ezequiel Kluck. Enzo Fernández se nos va por temas personales y laborales, pero un gran trabajo está haciendo acá en los comentarios. Bueno, señoras y señores, va a venir el tiro libre. No se me ría, que me desconcentra. Ahí viene el pelotazo. Ay, ay, ay. Se rió tanto usted que desconcentró hasta al jugador Uruguay Montevideo, que le pegó a los Rabi, ¿no? Villalba. Sí, qué desastre. Mal remate de Villalba, que encima la agarra mal a la pelota. Se pierde la oportunidad de Uruguay Montevideo en intentar ponerse nuevamente en ventaja 2-1.
Partido parece estar llegando a su fin, casi 38 minutos de la segunda parte. Siguen empatando Rocha y Uruguay Montevideo. Ya Barloco, ya ni él mismo saca desde la zona del arco y obviamente está claro. Correcto, ¿no? Es que Barloco está jugando con lo que le queda, ¿no? No quiere abandonar de porfiado nomás, dijera un canario. Y bueno, está porfiado y ya viene Uruguay, Montevideo, atención, Barrosa, va hasta el fondo, le va hasta el centro, cruza todo. Ahí no llegó nadie a empujar la pelota por el medio. Había Oxa, igual de Rosa, cuando partía la jugada, no pudo Rosa. Era una jugada maravillosa, pero la pelota cruzó, igual estaba en posición adelantada. Tenemos 38 clavaditos, sí señor, 38 minutos, hasta ahora 1-1, vamos con los auspiciantes. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble. El diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesubi21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del Picante, Catering, Pizza, Tributo, Lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del Picante. Se viene ahora Rocha, levanta el arco, desviado y afuera el Picante Pereira, que remataba de frente, y se viene un cambio más. Rocha presentado por el Raso Azul. Se retira el número 77, César el Picante Pereira. Gran partido, gran partido del delantero experiente. Ingresa con la número 9, Jonathan Soto. Es el 5 cambios. Ya se completaron los 5 cambios a favor de Roche. Bueno, se fue el Picante, que lo último que hizo fue ese remate de hace unos instantes atrás, que se fue muy desviado y afuera sin encontrar dirección de arco. Bueno, tenemos 39 minutos. Nos acercamos a la recta final de este segundo tiempo de este partido, que está abriendo la fecha número 18 de esta Liga Profesional de Ascenso, de esta segunda y querida división profesional. La vieja y querida B, ¿no? Los tiempos modernos, que le cambiamos los nombres, las cosas, pero yo me quedo con los primeros nombres, ¿no? La vieja y querida B, que estamos teniendo en vivo por Deporte de Radio en los micrófonos de radioeltimbre.wally.com. Y también Fútbol Club, y estamos ahí en la página Fútbol Club, y opción número 12. Viene ahora Uruguay Montevideo, le pegará al arco, falta, y qué tiro libre al borde del área para Uruguay Montevideo, que quiere ganarlo en la hora. Exactamente, y ojo que se va a quedar con uno menos Uruguay Montevideo. Roja para un jugador de Rocha, no Uruguay Montevideo, sino de Rocha. Y ya le voy a decir el número 17, el número 22, no, 22, Daniel Rojano, el colombiano. Y mirá hasta qué momento se queda Rocha con uno menos, por favor, y en casi 5 minutos para que ¿Pero culmine. ¿Qué, tenía amarilla? Sí, tenía amarilla, bien, se lo habíamos dicho. Y ahora se va expulsado, se queda con uno menos Rocha, y Uruguay Montevideo tiene un tiro libre para intentar ponerse arriba 2-1. Claro, ya tenía amarilla, dos amarillas en la regla y el reglamento de fútbol es igual a roja. Queda con 10 Rocha, expulsado Rojano. Entonces, roja para Rojano por doble tarjeta amarilla. Va a venir el tiro libre por Uruguay Montevideo, que quiere ganarlo. Me voy solo. Rojano, roja, bueno, está bien. Impecable, bueno. La copia no es lo mismo que el original, me dicen por ahí. Nada, te estoy jodiendo. Bueno, no se me ponga colorado ni nervioso. Va a venir el tiro libre, señoras y señores. Viene ahora el tiro libre al arco. ¡Barloco! Voló y al córner manda la bola. Vuela y vuela Barloco y dice que siguen 1-1. ¡Ay, córner! Busca de cabeza por la azotea. ¡La victoria! Uruguay Montevideo. Y con lesión y todo, dámelo siempre a Barloco, que acaba de descolgar una pelota tremenda que se sobreponía sobre el ángulo superior izquierdo. Ahora tiene un tiro de esquina nuevamente Uruguay Montevideo. Ahí viene el centro, cabezazo, segundo palo. Se pierde, desviado y afuera. Saque de meta y Rocha. Barloco en una pierna, sígame. Bueno, se viene la última, ahora sí, variante de Rocha. No era la quinta, la anterior, sino la última variante. El número 21 va a ingresar Nicolás Suárez. Muy bien, Nicolás, buen jugador Nicolás, entonces Suárez entra a la cancha. Bueno, no es Luisito Suárez, sino que es Nicolás Suárez. Bueno, mismo apellido, diferente táctica, diferente jugador. Ahora hay falta, Ahora hay falta, sí señor, en la mitad de la cancha. Termina muy sentido igual el 7, Diego Rosa,
que entró a jugar esta mitad del segundo tiempo en Uruguay-Montevideo. Bueno, 42 minutos, se pone Kenchi el final, dijera un brasilero. Vamos a ver qué pasa. Vamos a saludar a Richard ahí de Radio Virtual Rivera. Bueno, se va González, la cancha que luchó, metió, le rompieron la cabeza, un poquito, le pasó de todo, ¿no? A este jugador González, que se va con la venda y se la saca de bronca, parece estar bien. Así que bueno. Bueno, se va, entonces se fue de la cancha González. Bueno, viene el tiro libre ahora al centro, al área, Barrocha, cabezazo, rebote. Y en dos tiempos encuentra la pelota Techera. Encuentra la pelota Techera, entonces, señoras y señores. Va el pelotazo largo ahora, se venía Uruguay, Montevideo con Rosa, perdió Rosa en la izquierda. Se viene ahora de León, tiró la pelota larga, se viene ahora, cruzó la mitad cancha, Rocha, tiran el pelotazo, se viene ahora el pelotazo para que venga Soto, quiere capar, Oxa, y en la izquierda de Soto, sale desde el fondo, entonces 43 minutos, el equipo Uruguay-Montevideo. El diseñador web, ¿querés tener tu propia página web? Esta es tu gran oportunidad, a un precio único e increíble, el diseñador web es tu mejor opción. Consultas al 099-42-2221 o al correo electrónico digitalesui21@gmail.com. Si tenés una fiesta o un evento y no tenés a quién recurrir en lo gastronómico, nosotros te aconsejamos lo del picante, catering, pizza, tributo, lemayún. Ellos se encargan de todo en tu fiesta o en tu evento. Contacto 098-831-908, lo del picante. Muy bien, impecable, señoras y señores. Se viene ahora tocando por abajo. Suárez quería, pero no podía. Rebota y se viene ahora Uruguay-Montevideo. El que hace gol gana acá, Lo puede ganar cualquiera. Atención, atenti, no se despegue, no se despegue de la cantora, no se saque el auricular. Señoras y señores, tenemos 44 minutos. Cuando hace descuento me pega Negrito, compañero. Va el pelotazo largo. Se viene ahora Rosa. Ahí está, remate. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! Poner en un cuadro. ¡Gol! ¡De Rosa! ¡De Uruguay-Montevideo! ¡Que fue, que luchó, que nunca bajó los brazos! Mirá el festejo ahí con el arquero Cabacito incluido. Señoras y señores, Rosa hace la jugada maravillosa de este segundo tiempo. ¡Tarán, tarán! ¡Adentro! Estamos con Uruguay-Montevideo 2, Rocha 1. Contame, Enzo, ¿qué pasó? Y cuanto más espacio tenés en cancha cuando tenés un jugador de más, y sobre todo cuando se fue expulsado el número 22, Daniel Rojano, eso es lo que tenía que intentar Uruguay-Montevideo. Irse expreso hacia el arco de Martín Barloco, que ya nada más podía hacer. Está lesionado, está sentido el número 1, que capaz que tontamente por no haberse ido a la zona del banco de suplentes después de haber hecho el cambio con Mauricio Frata, le terminó regalando este gol, ¿no?, a Uruguay-Montevideo. Pero todo es así, todo esto es fútbol y esto es lo más hermoso que hay. Gran jugada por la zona del sector izquierdo y apareció el número 7, el futbolista Diego Rosa, el jugador de Uruguay-Montevideo, por el vértice del área, se fue hacia el área chica, por ese vértice nomás, de zurda y adentro. Golazo para Uruguay-Montevideo para ponerse en ventaja 2-1 y sobre todo... Falta mucho. ¿Por qué, Gonzalo? ¿Cuántos minutos más de adición dieron? Tenemos 6 minutos de adición que se van a jugar. ¡Qué gran gol de Rosa! Amagó el cuerpo, ubicó para su pierna izquierda, remató, fulminó contra el palo de Barloco. Era la única forma de hacerle el gol también al gran arquero rochense, ¿no? Tratando de buscar el palo prácticamente fulminarle las manos para que la pelota entrara. Venció la resistencia de Barloco, que por ahí capaz que estaba un poco complicado en estos minutos. No sabíamos si iba a salir o no, pero al final decidió seguir en cancha. Y Rocha, que se agarra la cabeza, se tira en el piso de los zagueros porque se pierde una oportunidad de sacar un empate. Y se está dando lo que la matriz de estos partidos anteriores, en las cuales Rocha pierde el partido lo último, no puede sacar los 3 en un empate, aunque sea. Y ahora se le complica la cosa a Rocha, que tiene que buscar rápido para buscar empatar en estos minutos de adición. Y Uruguay-Montevideo, que si bien no había crecido en el segundo tiempo, intentó, se puso arriba y cuando tuvo las oportunidades la mandó a guardar. Sí, la verdad que impecable, ¿no? Bueno, ahora está ya en la recta final el partido, en lo de cuento. Tenemos 46 de 51. Impresionante. Qué buen gol de Rosa. Con qué potencia, como dice Pablito, ¿no?, nuestro compañero. Hay que pegarle con rabia. Y con eso le pegó Rosa con rabia. Le fulminó a Barloco, que hizo un esfuerzo grande, que voló, que se tiró, que no la sacó por poco. Pero bueno, se viene Uruguay-Montevideo, va el pelotazo largo, penal. Dice que no, que se levante.
Barloco termina siendo a trabar, caía el jugador de Uruguay Montevideo por allá, el segundo palo, reclamaba penal, dice que no, saque de meta para Rocha, 2-1, sigue Uruguay Montevideo. Sale del fondo Rocha, una jugada, la gente queda reclamando el penal, se podía haber sido la oportunidad del tercer gol, pero Falsa decidió no cobrar. El juego sigue, el partido se termina, ya tenemos minuto adicional en marcha. Y Uruguay Montevideo que se viene incesantemente arriba y un Rocha que busca desesperadamente el empate. Bueno, muy bien, impecable, señoras y señores. Va a venir entonces saque de arco. Por ahora el partido 2-1. Emocionante el final, ¿eh? Emocionante el final. Torre de penal y Rocha de contragolpe. Los goles para Uruguay Montevideo, ¿eh? Que la verdad que se puso divino esto, señoras y señores. 2-1 gana Uruguay Montevideo. Entonces, perdón, de Ávila en contra y Rosa. Torre había empatado para Rocha. Ahora sí la cosa es en su sitio. Señoras y señores, va saliendo del fondo Techera, que no tiene ningún tipo de apuro. De pega largo. Hacia la mitad de la cancha va la bola. Viene rebotando. Se viene Evan. La robó y se viene a toda carrera. Pone primera, segunda, tercera. Atención, Rocha por el empate. Toca por un costado. Va la pelota para Soto. Soto frena, levanta el centro. Suárez que va. Cabezazo desviado afuera. Desviado afuera. Parecía que la tocaba Techera, pero rebotó en Soto, que fue por último a la jugada contra el segundo palo. Pelota afuera, se va a acabar el partido. Tenemos exactamente 49 de 51. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, contame, Enzo. No, sinceramente desconozco algo de las pelotas por parte de un allegado de Rocha, pero bueno, nada. Fue una protesta nomás el árbitro. Piden que baje un poquito los decibeles, que parece que estaba bastante pasado. Sí. Hubo alguna protesta ahí, sí, con un allegado de Rocha que está en la tribuna, señoras y señores. Bueno, en la recta final de este partido, saludar a mi novia, gracias, mi amor, por estar escuchando ahí. Bueno, el pelotazo va largo, la pelota se va afuera, un beso enorme para mi novia que siempre nos escucha. Gracias por estar ahí, a ella y a toda la familia, que siempre están ahí prendidos. Va la pelota para Soto, Soto la bajaba de cabeza, quería combinar, pero no llegó nadie de Rocha. Ahí lateral entonces, tenemos 49 y medio de 51, 2 minutos y se acaba, se nos va el partido. Por ahora 2-1, gana Uruguay Montevideo, señoras y señores, va el pelotazo largo. La pelota que viene rebotando, se va afuera, cuando quería llevarse la pelota Rosa, el autor de la victoria hasta acá, pero falta todavía, se viene. Viene Soto hacia el medio, va Torre, falta. Mano, le cobra mano al jugador Soto. Ahora sí, se va a terminar el partido. Todavía no, pero se va a terminar. Falta el último minuto y se termina. Hubo amarilla entonces. Sí, Enzo. Sí, tiene amarilla Machi, ¿no lo echa? Ah, no sé. Sí, sí. Ah, ahí se dio cuenta. No. No tiene más roja. Bueno, no sé. La dejó arriba del piano. En el anterior había tarjeta amarilla para Machi. Sí, roja. Ah, bueno. Ya tenía amarilla Machi. ¿No? ¿No tenía amarilla? Ah, entonces no, nos equivocamos nosotros. Muchas gracias. Acá la gente, no. Me dejó. ¿Ahora? Al 26 le sacó. El 19. Muchas gracias. Y se terminó el partido. Acá interactuamos en vivo con la gente. Acá, colegas, acá en la bancada, muchísimas gracias. Se terminó el partido. Uruguay Montevideo 2, Rocha 1. Escuchamos, primero es el comentario por Uruguay Mundo Gonzalo de Enzo Fernández y después venimos con Gonzalo Tría. Bueno, final de partido aquí en el Estadio Charrúa. Y mirá cómo acaban varios jugadores de Rocha. Varios jugadores de Rocha y en la situación que está el conjunto Celeste del Este, además sabiendo la tabla del descenso. Está en zona de repechaje. Y viendo bien la situación, me parece que de aquí hasta el final va a tener que jugar para quedarse en la segunda división profesional con el segundo de la primera división amateur. Todo depende de lo que suceda en la liguilla. Terminó el partido en el Estadio Charrúa. Ganó Uruguay Montevideo. Ganó, mereció más en el primer tiempo que en el segundo tiempo, ¿no? Rocha mereció por lo menos haberse llevado un empate acá. Hay que decirlo y hay que ser claro por todo lo que generó la segunda parte. Y además sabiendo también, después de la expulsión del número 22, Daniel Rojano, Rocha descendió anímicamente y sobre todo futbolísticamente la cancha por quedar con uno menos. Y ahí, cuanto más espacio, cuanto más hombres en cancha, le permitió a Uruguay Montevideo hacer su juego, irse preso al arco de Martín Barloco. Y como no, en la anterior había metido el gol de la victoria, el número 7, Diego Rojas, para allá. Poner y cerrar este partido para Uruguay Montevideo, que suma
estos tres puntos para lo que es la tabla de posiciones y sobre todo para su aspiración, ¿no? Que es zona de playoff y, cómo no, meterse. Bueno, un gran comentario de Enzo Fernández, dando su punto de vista de lo que fue este encuentro. Un Rocha que, si bien empezó bien tanto en el primer chico como en el segundo, se fue, el primer chico fue perdiendo minutos, fue perdiendo entrada el juego. Un Uruguay Montevideo que impuso después, con la pesada de los minutos, llegar arriba, proponer, marcar a través de Fernández, a través de Coronel, que hicieron un buen trabajo defensivo junto a Maulera, Quiroga, prácticamente todo el plantel del Uruguay Montevideo. Y un Rocha a través del picante Pereira, que estuvo muy bien también, Cardoso, Niski de León, y ahí viene la saga. Frata, que es un gran trabajo también, pero Barloco, que fue el titular. Pero bueno, la tendencia marcó de que Pueblo Victoria fuera el que empatara y Pueblo Victoria fuera el que diera vuelta al encuentro. El que sacara la victoria, en realidad, porque Rocha logró empatar atrás de un penal cobrado a favor del elenco del Este, pero no pudo finalizar. Y ya vamos a darle la palabra al técnico de Rocha, que lo tenemos acá, nuestro Bruno Piano. Lo emparejamos, los teníamos posicionados en su campo y bueno, después una jugada aislada, se encontraron con el gol y bueno, es fútbol. Son 10 ya los partidos que Rocha no puede ganar, se viene Rampla, un rival directo. ¿Cómo se afronta el próximo partido? Y bueno, trabajando, no tenemos otro secreto. La verdad que obviamente no te voy a decir que no cuesta, el fútbol es muy emocional, es un estado de ánimo. Pero bueno, lo que podemos hacer nosotros es brindarnos al 100% en cada entrenamiento para poder llegar al día de la competencia e intentar ganar. Hoy ajustando y confiar, no queda otra. Gracias, Bruno. Dale, nada. Bruno Piano, el entrenador de Rocha. Gracias, Ale. Saludan al jugador lesionado que se fue en la ambulancia, Muga. Los jugadores se van retirando, Uruguay Montevideo también lo hacen por parte de Rocha. Van despidiéndose de sus allegados, la gente de Pueblo Victoria que está de fiesta. Mientras le vamos a dar la palabra al técnico de Uruguay Montevideo, Nicolás Vinieri. Cosa para poder lograr tres puntos de oro, para lograr permanecer en el fútbol profesional. Sí, bueno, es eso. Muchas gracias primero que nada y... O sea, lo vivimos con mucha intensidad. Me tocó este año, bueno, ser entrenador, pasar de ser compañero de los gurises a entrenarlo. Y hoy era un partido que definía mucho para nosotros. Realmente el objetivo de Uruguay Montevideo era permanecer en la divisional. En un momento se vio lejos, se vio que era muy difícil, pero trabajando, confiando en lo que se hacía, en un plantel bárbaro, que tiene muchas ganas de salir adelante. Creo que hoy dimos un paso importantísimo y ganamos un partido que bueno, que lo que me quedo es con eso, con el resultado final. En un campeonato de tantos cucos, podemos decir, de tantos equipos que aspiran y mucho, que tienen hasta muchos más logros que Uruguay Montevideo, ¿qué tiene este equipo celeste de Pueblo Victoria para estar hoy permaneciendo y con chances importantes de poder meterse en los playoffs? Definímelo, ¿qué tiene? ¿Qué identidad tiene este Uruguay Montevideo 2021? Y bueno, tiene una identidad que varios compañeros la traemos de hace tiempo, que parece raro, pero es un sentido de pertenencia hacia el barrio. Y bueno, lo trasladan adentro de la cancha. Nosotros por ahí tratamos de intentar que se vea lo que trabajamos. Por momentos se ve, por momentos no. Buscamos una idea de juego que está obviamente en construcción. Sabemos que los rivales que tenemos en la divisional son todos durísimos y ninguno fácil, y hay equipos demasiado importantes. Estamos sacándolo adelante, compitiendo, que es lo principal, era el objetivo que yo tenía, aparte de permanecer en la categoría, era competir, estar a la altura, y creo que lo estamos haciendo. 90 minutos de sensaciones. De sensaciones, como decíamos, positivas, negativas, que uno tiene que traspasarlas en el correr del partido. Obviamente es toda alegría, pero no te vi muy conforme con el tema del arbitraje, que a veces no está bueno hablar, pero en alguna jugada y en lo que tanto uno se juega, como que a veces enoja, calienta alguna jugada en particular. Sí, obviamente, es parte del fútbol. No quiero entrar
en dar opinión sobre el árbitro, intenta hacerlo mejor, no equivocarse como lo hacemos nosotros y también nos equivocamos. Por ahí en la jugada del penal le pareció clara la jugada, pero bueno, decidió que fue penal y había que afrontarlo, había que ganarlo y bueno, y este grupo lo pudo hacer. Y también la sensación que bueno, preocupación por lo de Muba, que es un baluarte para nosotros. No. Nico, tres partidos que se vienen ahora que te hacen soñar en pensar en mirar en la otra parte, porque Cerro, Defensor Sporting y Central Español, rivales directos para lograr ese milagroso playoff. Sí, o sea, en lo personal jamás estuvo sobre la mesa el playoff. Viendo los equipos que hay en esta divisional, para Uruguay Montevideo era una fiesta jugar contra los equipos que hay. Pero en lo personal siempre uno tiene expectativas altas y yo quería competir, quería ganar, quería permanecer. Y ahora que bueno, que creo que dimos un paso grande, importante, vamos a ir por más. Sabemos que es muy difícil para nosotros, pero vamos a ir a cada partido a ganarlo. Los tuviste de compañero y te veo siempre emocionado a hablar de lo que son hoy tus jugadores, pero que fueron tus compañeros hasta hace muy poco. Sí. Son una fiera, la verdad que bueno, salimos campeón el año pasado en la divisional amateur, después de muchísimos años. El club, bueno, yo vivo a un par de cuadras de la cancha, toda la vida nací ahí, vivo ahí. Y nada, tenemos vecinos que siguen, que acompañan, y bueno, es para ellos. Muchas gracias, Nico, a disfrutar este momento y lo mejor para lo que venga a la Liga de Ascenso. Vamos arriba, gracias. Nicolás Viñeri, entrenador. Ahí pasaba la palabra de Nicolás Viñeri, el técnico Uruguay Montevideo, los elencos de Polo Victoria que se van muy contentos por la victoria en la hora agónica. El elenco celeste de hoy, de como decía, vino tinto, medias blancas. Un gran encuentro que vivimos en Deportes Libre Radio, un gran encuentro que también se retransmitió por futbolclub.visional 2 y nuestra tradicional web www.radioeltimbre.goble.com. Vamos a estar repasando toda la información de lo que dejó este gran encuentro entre Rocha 1, Uruguay Montevideo 2, con las estadísticas de juego, que dejó a favor del local 4 situaciones de goles, mientras que el visitante de Pueblo Victoria tuvo 6, 5, 3 tiros de esquina por un lado, 8 tiros de esquina por Uruguay Montevideo, 2 fuera de juego para Rocha, mientras que también empardó con 2 fuera de juego Uruguay Montevideo, 13 faltas para el elenco celeste y 10 faltas para el elenco Uruguay Montevideo, 3 tarjetas amarillas para Rocha y 2 para Uruguay Montevideo, mientras que hubo una tarjeta roja para Rocha, que fue la que se propinó en el partido, arbitrado por False. Un partido que, bueno, termina con un 2-1 agónico en la hora de Uruguay-Montevideo, que empezaba ganando con un gol también en contra de Ávila. Luego empataba Rocha de penal, pero en la hora Rosas, fulminando la mano de Barloco, la resistencia contra el palo, ponía el 2-1 por Uruguay-Montevideo. Fue un gran partido. Recordad que ahora en breve vamos a estar con el partido de segunda hora. Ya tenemos a los elencos en campo de juego, entrenando tanto Danubio contra Rampla Juniors, ya están en campo de juego, ya se iluminó la tierra de los teros acá. Y vamos a estar junto a Gastón Muñoz en relato y comentario de Gonzalo Trias y Ezequiel Kroc. En breve ya venimos con la gran transmisión por segunda hora a través de Deportes Libre Radio, la inigualable, tu canal deportivo. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, gran trabajo con todos los comentarios. Vamos a estar ahora en un ratito con los grandes relatos de Gastón Muñoz, Rampla Juniors, Danubio. Vamos a darle el saludo final a Enzo Fernández. Muchas gracias, Enzo. Gran trabajo. Y bueno, gracias por estar y nos encontramos mañana. Exactamente, nos encontramos mañana con lo que va a ser el otro partido a segunda hora. Y obviamente para los que van a estar esperando la partidaria de Somos Racing, estaremos en vivo por Radio El Timbre. Un abrazo grande para todos. Nos vemos en la próxima. Chau, chau. Muchas gracias, que pasen lindo y nos encontramos en un ratito. Volvemos en 5 minutos para lo que Danubio Rampla acá por Deporte Libre Radio. Nosotros ya volvemos, no se muevan.